Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Aquí estamos un día más desde Motorí Sports TV para traeros otro campeonato de los chicos de Assetto.es. Ahí es nada, ¿no? Hoy nos vamos a ir, bueno, pues en esta World Tour. Aquí estamos en este cuarto día, circuito de Spa-Francorchamps, nada más y nada menos, uno de mis circuitos favoritos y espero que el vuestro también. Bueno, vamos a echar, aprovechando, ¿no?, que nombramos al circuito, vamos a empezar, bueno, pues con esta introducción, echándole un ojo a ese circuito, bueno, ya a esa ciudad donde está ubicado. Venga, vámonos. Bueno, pues aquí estamos en la ciudad de Stavelot, que es donde está situado el circuito de Spa-Francorchamps. Y bueno, pues esta ciudad fue fundada en el año 650 en lo que había sido una villa, y dice que las tierras de la villa ocupaban la zona fronteriza entre los obispados de Colonia y Tongeren. El circuito de Spa-Francorchamps es un circuito de carreras de motor ubicado en Stavelot, como estamos viendo, en Bélgica. Es la sede actual del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, albergando su primer Gran Premio en el año 1925, ahí es nada, y ha celebrado un Gran Premio todos los años desde 1983. Dice que, bueno, que el circuito ha sufrido varios rediseños a lo largo de su historia, el más extenso en 1979, cuando la pista fue modificada y acordada de un circuito de 14,10 kilómetros que usaba vías públicas, a después un circuito permanente de 6,95 kilómetros que, pues bueno, que debido a las preocupaciones de seguridad con el antiguo circuito. Bueno, pues datos interesantísimos del circuito de Spa para el día de hoy. Bueno, pues ahí lo hemos visto, bueno, ese circuito, ya os decimos, conocido, característico para muchos de vosotros, por no decir todos, y es hoy aquí, recordemos, vamos a celebrar esta cuarta cita de la World Tour, campeonato por equipos que nos regala Assetto.es, con estas carreras de 90 minutos sin clasificatoria, que tendremos el comienzo de carrera con los 10 primeros pilotos con la parrilla invertida en función de la clasificatoria general. Bueno, interesantísimo, ya os decimos, y vamos con la última parte de la intro, que va a ser, como no, pues una vuelta, en este caso, que nos regaló en su día Paco Lara, compañero de Prototype, y nos radió Gonzalo Perán, que la verdad que, bueno, pues que el tío
se le ocurra un montón y le vamos a enviar un saludo, por supuesto que sí, a él que patrocina esta sección con sus empresas Custom Copit e IO Valuetech. Vámonos con la Vuelta Cero y con Gonzalo Perán. Muy buenas noches y bienvenidos a Las Ardenas en Bélgica, en este circuito de Spa-Francorchamps, donde vamos a ver una vuelta de reconocimiento a los mandos de este McLaren 720S pilotado por nuestro compañero Paco Lara. Iniciamos esta vuelta de reconocimiento en la recta principal del circuito de Spa, camino de la Source, curva que tomaremos en primera velocidad, cogiendo bien ese piano interior, acelerando rápido, tocando ese piano externo para afrontar esta bajada que nos va a llevar a una de las curvas más imponentes de este circuito, Auguste, donde subiremos hacia el Radillon cogiendo ese piano por la parte externa y el piano de salida también completamente, rodaremos sobre él y entraremos en esta larga recta de Kemmel, muy importante la subida al Radillon para tener una buena punta al final de esta recta, frenaremos fuerte en Lescombes. Tocaremos ambos pianos para tener la línea lo más recta posible. Haremos esta curva número 7, camino de Rivage. Rodaremos sobre el piano exterior. Frenaremos fuerte de nuevo aquí en esta horquilla hasta segunda velocidad. Bien por el interior, acelerando para llegar a esta sección, la curva 9. Muy importante también para afrontar esta recta, camino de Pogu, curva 10 y 11 de este largo circuito, curvas enlazadas, tomaremos en tercera velocidad, abriéndonos hacia el piano, acelerando, volviendo al interior en esta curva 11, para afrontar las curvas 12 y 13, Chicán de Fars, donde tomaremos de nuevo el piano interior en segunda, daremos a ese piano interior de la segunda curva y rodaremos sobre el exterior llegando a la sección de Stavelot, parte también importante, es sobre todo la salida de esta última curva que entraremos en tercera cambiando a cuarta velocidad, aprovechando toda la pista para no levantar el pie del acelerador y afrontar toda esta recta que nos va a llevar a la curva Blanchimont, curva que se hace a fondo, muy importante pegarse bien al interior, no sobrepasar los límites de la pista para penalizar, llegando a la parada del autobús, frenando fuerte de nuevo para afrontar estas enlazadas, cogiendo los dos pianos, importante la tracción aquí en esta última, abriéndonos hacia esta parte del piano exterior, finalizando así esta vuelta de reconocimiento al circuito de Spa-Francorchamps. Mucha suerte a todos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí de nuevo, vamos a cargar el audio de pista, lo que estamos viendo es en riguroso directo, por supuesto que sí, están los chicos entrenando, calentando antes de esta, bueno, pues de esta carrera sí clasificatoria, ya sé que soy pesado, pero bueno, para los que acabáis de llegar, pues estará bien, ¿no?, este dato. Y bueno, y para hacer posible esta retransmisión, para traer los mejores comentarios aquí en cabina conmigo, tenemos hoy a Gabriel Pérez. Muy buenas, Gabri, bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Bueno, pues este circuito de Spa, que ya estoy echando un vistazo a cómo van los pilotos y nos va a dar carrerón asegurado, ya solo, no solo por el circuito, sino también, bueno, pues por un campeonato por equipos, parrilla invertida, hora y media de carrera. Bueno, creo que se junta todo lo indispensable para un carrerón. Sí, va a estar interesante, ¿eh? Va a estar muy interesante. De hecho, bueno, pues yo creo que lo mejor de todo, el toque más sabrosón va a ser esa parrilla invertida, ¿no? En función de la clasificatoria general, que yo creo que este puede ser un buen momento, por supuesto que sí, para hacer ese repasito. Venga, vámonos allá. Ahí es, ya sabéis que, bueno, pues como es por equipos, en este caso, pues lo que aparecen aquí son los equipos, ¿no? Ahí veis XBD Motorsport con 120 puntos liderando el campeonato, pero fijaros, 119. Qué emocionante, Gabri, para GP2 Engine en segunda posición. O2 Motorsport está cerca, muy cerca, 115 puntos. FastVR cuartos también, cerquísima con 111. Bueno, esto es interesantísimo, ya os decimos. Y XBD, fijaros, haciendo las cosas bien, ya tiene ahí al segundo equipo en quinta posición, 106 puntos. 105 para Hakon Squad, 98 para API Racing. Avayos Racing Team, 93, 81 Veritas R y Racing.
y Veritas y Racing B cerrando ese top 10 con 77. Y me quedo aquí, me planto aquí, porque van a empezar, ya sabéis, Veritas y Racing B empezará el primero y XBD Motor Sport empezará el décimo. En ese orden, bueno, pues esto promete, ¿no? Promete. Y bueno, pues por seguir repasando, fijaros en decimoprimera posición, incansable Racing, goma quemada sin Racing Team, Prototype 3 Racing Team. Tenemos a TPA Matraca 14, 15 CR Team A, Minardo Racing 16, CR Team B 17, 18 Track Rack Sim, Fast VR 3 19, 20 Big One Team Club, Sograndio SR 21, 22 TPA Fognai Racing, No One Team 23, Vantage AMR Team 24, La Brigada Racing 25, Fast VR 2 26, 27 Tresina eSports, Prototype 3 Racing Team Neo 28, 29 ADN Motor Sport, 30 Big One Club, 31 O2 Motor Sport SRP, GeoApe Racing 32 y 33 sin ningún puntito, Jokers Team Diamantes. Pues ahí está hecho el repaso, no he querido dejar de nombrar a ninguno de ellos, todos protagonistas. Y fijaros cómo tenemos, ya... Vamos, esto ya está cargando y no vamos a sacar ni tan siquiera el dron. Vamos a quedarnos aquí a pie de pista con los chicos. Y bueno, y a puntito de arrancar esto, Gabri, qué bueno. Pues sí, habrá que hacer ahora según vayan haciendo la vuelta de formación. Ahora habrá que hacer un pequeño repaso al circuito, aunque bueno, es un circuito ampliamente conocido por todos y también hemos visto ya la vuelta a un bar, pero bueno, como siempre a mí me gusta repasar, ¿no?, cuáles van a ser los puntos clave en el día de hoy, también teniendo en cuenta sobre todo que tenemos parrilla invertida, Esteban, y que eso en principio va a propiciar unos cuantos más adelantamientos de la cuenta. Habrá que tener controlados, ¿no?, cuáles van a ser esos sitios más habituales, ¿no?, más queridos por los pilotos para tirar los coches. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es que estamos en la catedral del automovilismo, uno de los circuitos más importantes, más conocidos y más disfrutones del calendario, por supuesto, de este simulador. Estamos hablando de Spa, ¿no? La niña bonita con todos sus trazados y bueno, pues si ese pedazo de carril de boxes, no nos olvidemos también, le enviamos un saludo al carril que, bueno, pues que se las hará pasar canutas a los jugadores sancionados en el día de hoy, ¿no? Ya sea drive-thru o stop and go de 30 segundos. Pues la verdad que aquí es un varapalo y de los gordos. Y Gabri, antes de comenzar en estos 35 segunditos que nos quedan, vamos a revisar el chat para enviar un saludo, por supuesto que sí, a todos los que estáis ya por aquí. Tenemos gente nueva, Caco, ITS, bienvenido a la familia. José Lara, grande José, que se nos ha suscrito otro mes más. Gracias por la suscripción. ¿Quién más tenemos por aquí? Pinzing, hombre, Emilio, que nuestro compañero Caster está también en el chat. Y Pelinga, Óscar Jiménez de Prototype 3 Racing Team, que también vendrá a animar al equipo. ¡Qué grandes! Bueno, pues si los que no estáis saludados, ya estáis tardando en entrar ahí en el chat. Me cago en la mar. Claro que sí. Y fijaros, se acaba el tiempo, Gabri, y comienza esta vuelta de calentamiento cuando, bueno, pues en este caso, cuando Jorge Jiménez, ahí le vemos, él quiera, ¿no?, empiece a tirar. Ahí sale Jorge, detrás Diego Rodríguez, y fijaros, vamos a revisar, ¿no?, cómo está... Aunque lo estáis viendo vosotros también, pero bueno, ¿cómo está ese top 10, ¿no?, en este caso con esta parrilla invertida? Pues Diego Rodríguez, José Antonio García tercero, David Serra cuarto, Unai Aguado quinto, Javi Berrio sexto, séptimo Ricard Pozo. Y aquí tendríamos, bueno, pues a los tres pilotos o tres equipos vencedores o ganadores hasta el momento colocados en orden inverso. O sea, Víctor Martín tercero, que en este caso está octavo, José Jiménez segundos y primeros Jorge López, que bueno, pues que estaría décimo, ¿no?, cerrando el top 10. En fin, interesante, Gabri. Y nos va a dar, en esta vuelta, vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo porque, bueno, pues es una de las vueltas más largas, con diferencia, ¿no?, esta vuelta de calentamiento en Spa. Sí, es un circuito que tiene varias características interesantes, ¿no? Hablabas tú del carril de boxes, que es el más largo del campeonato, y también tiene, bueno, pues es es el trazado más largo del campeonato también, con algo más de 7 kilómetros. Así que, bueno, pues como decíamos antes, ¿no?, carrerón por el circuito, por la configuración del campeonato, pero es que como decimos, bueno, pues además tenemos un montón, 25 pilotos en pista, que son 50 pilotos porque son 25 equipos, y eso, bueno, pues en una hora y media a ver cuántos adelantamientos vemos, que no van a ser pocos. Pues sí, sí, es interesantísimo, es lo que dice mi compañero ahora, 25 estamos hoy, no están todos, faltan todavía, la verdad que, bueno, pues buena...
buenas inscripciones las que ha tenido este campeonato. 33 equipos creo que hemos nombrado, no está nada mal, que es lo que dice, ¿no? Cada equipo pues tiene dos pilotos, con lo cual estamos hablando de unos cuantos, Gabri, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y ahora ya además se está actualizando ya la aplicación. Ahora ya tenemos ahora sí a Cristian Segovia, que es el piloto que sale segundo en el día de hoy. Todavía no estaban actualizados los nombres de los pilotos que están corriendo ahora mismo en pista. Salían en el nombre, en algunos casos salían los nombres de los otros pilotos. Ahora sí ya los nombres que tenéis en la tabla de tiempo, correcto, son los nombres de los pilotos que sí que están en pista. Correcto. Sí, sí, así que he nombrado yo también. Antes en la décima a Jorge López y ahora es Javier Lucea también. Sí, sí, efectivamente. Grande Gabri con ese ojo de halcón, el compañero que tenemos hoy aquí en cabina, como os decía, para no perdernos nada, ¿no? Que es la... Esa era la idea. Qué bueno. Y aquí seguimos... Estoy cumpliendo por ahora, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y aquí seguimos, como digo, repasando, ¿no? Viendo un poquito, bueno, pues cómo va transcurriendo esta vuelta. Tediosa, diríamos, ¿no? Larga, 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 pero que tiene que ser así. Y a partir de aquí esto arrancará. Fijaros, 1:30 por delante, pues lo que decimos, ¿no? 60 minutos, no sé si lo hemos nombrado... Pero lo vamos a recordar, 60 minutos máximo por piloto y stint. En este caso lo lógico sería que al de 45 aproximadamente, un poquito arriba, un poquito abajo, pues llegue ese cambio, esa parada en boxes y ese cambio de piloto, pero dependerá de muchos factores. En este caso puede ser estrategia también, ¿no, Gabri? Dependiendo de qué situación estén, oye, pues teniendo ese margen de 60 minutos, quizá te interese estirarlo por esta vez, ¿no? Para, bueno, para afianzar el posible puesto o intentar un undercut, bueno, multitud de opciones, ¿no? Podrán ser válidas. Sí, y pueden ser utilizadas tanto a nivel estratégico como a nivel de que, bueno, pues algún piloto de los dos se sienta más cómodo en Spa de la cuenta y decida, oye, pues déjame a mí un poco más. Oye, mira, que es que hoy yo me siento más cómodo en lluvia, en seco soy un poco más lento con respecto al resto. Quiero decir, puede haber muchos factores por los que los pilotos decidan modificar un poco arriba o un poco abajo esa parada, aparte del factor de siempre, ¿no? De hacer las paradas en boxes, que es ese factor estratégico. De decidir, pues hago un undercut, voy a entrar un poquito antes que mi rival, voy a entrar un poquito después. Como digo, recordar que al ser por equipos, pues... puede variar un poco. Pues sí, sí, muy interesante. Pues lo que venimos diciendo desde los inicios, al final creo que es un formato pues muy, muy disfrutón esta, bueno, pues esta World Tour, ¿no? Que serían, bueno, pues estas carreras un poco más largas de lo normal y sobre todo, bueno, pues en entrenarlas con un compañero, al final es, bueno, pues muy interesante, ¿no? Coge todo otro color completamente diferente. Y fijaros, están llegando a la recta de atrás. Ya sabéis que la salida se efectuará en la parte de abajo. Nos queda una curvita de derechas, o bueno, en este caso una gran curva de derechas, que cuando la estás en carrera, bueno, pues es no vamos a decir muy complicada, pero sobre todo intentar coger el interior en el vértice y salir rápido es la dificultad que puede tener, ¿no? Esta curva que vamos a llegar ahora, ¿no? El intentar pegarte, pisar ese piano interior, es prácticamente la trazada perfecta, ¿no? Y luego salir rápido sin perder la trasera, ¿no? Que es, bueno, pues, no sé qué opinas. Esa sería la idea. Esa sería la idea, ¿no? Compañero, me has dejado ahí y digo, bueno, pues igual estoy, es que no lo estoy diciendo bien. Pero ahí estamos, venga, vamos a vivir, a disfrutar esta salida. Esto está a puntito de arrancar. Agarraros, chicos. Fijaros, bueno, pues... le queda nada y menos. ¡Go! Venga, verde, verde, verde. Ahí lo tenemos. Fijaros qué estampa, qué bonita imagen. Cuando llegan a Aarhus, vemos varios coches en paralelo. Sobre todo la cabeza. Jorge Jiménez y Cristian Segovia vienen juntos. Se han tocado. Ha perdido el coche Cristian en este caso. Jorge sigue detrás. Viene José Antonio García. Todos muy pegados. Madre mía, hemos visto ya el toquecito ahí en Aarhus. Delicada, ¿no? Esa zona, y fijaros, ese top 10 que, bueno, pues está calentísimo. Los pilotos más rápidos están atrás. A ver cómo lo gestionan, porque, bueno, pues esto... Sobre todo hay que tener calma ahora en los inicios, aunque ya sé que estoy pidiendo mucho, ¿no, Gabri? Sí, José Antonio García salía muy bien, aunque Jiménez defendía la posición. La perdía con Segovia, pero finalmente Segovia, que tenía un pequeño toque. Por ahora prácticamente sin demasiado movimiento en esas primeras posiciones, y lo que he visto ha sido una salida bastante limpia y no he visto prácticamente toque, salvo ese toque de Segovia en la primera posición. Estamos viendo a Ricard Pozo intentarlo con respecto a Víctor Martín en esa séptima posición. Y bueno, pues poquito a poco van avanzando. Víctor Martín es ahora el que le está metiendo el coche a Edu. Ahí lo vemos y lo tiene cogido, lo tiene cogido Víctor, el interior, efectivamente, le va a pasar, Ricard lo va a intentar, Edu, bueno, pues intenta mantener la compostura, le cierra bien la puerta a Ricard Pozo, se mantiene en esa séptima posición, sería en este, no, sexta posición, ha perdido una,
Sexta pozo sería. por dentro, pozo por dentro, a ver qué tal la salida. Ahora va, le toca al exterior, voy pozo fuera, va a tener que coger un Uy, poquito uy, de uy, uy, hierba, le uy, va a uy, perder uy. la posición con Lucea, se ha tocado Lucea. Cuidado porque Pozo también puede perder la posición, está ahora mismo en paralelo con Jiménez. Jiménez va a pasar por delante, posición que pierde Pozo y Lucía que ha perdido 3, si no me equivoco, en ese pequeño toque. Pues efectivamente, Gabri, ahí vemos, bueno, pues acción demasiado, ¿no? Demasiado frenética en estos comienzos. Javier Lucea le vemos en décima posición. Ahora, bueno, pues defenderse un poquito como gato panza arriba respecto a Jorge López. Y por detrás, vamos a ver, porque está todo también pues muy calentito. Fijaros, Samuel Navarro ahí estaría por delante. Bueno, tenemos a Andrés Jiménez en la frenada, que se acercaba muchísimo a Javier en la decimoprimera del equipo CR Team. Bueno, 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 qué cerquita ha estado de la parte trasera Jorge Puertos, de la parte trasera de Samuel Navarro. Ha estado tremendamente cerca en esta frenada de la chicane. Y bueno, pues una vueltita que se cumple, Gabri. Nos quedan todavía un montón. Pues sí, efectivamente, Jiménez y Lucía, decimoprimera posición, bastante combativos. Lleva también Jiménez Aguilar por detrás. Cuidado también que viene Navarro. Vaya, cuatro pilotos Esteban que se están juntando en torno a esas partes de abajo del top 10. Porque, bueno, pues cuidado que pueda haber adelantamiento. Jiménez lo iba a intentar, se volvía a poner en fila de a uno. Bueno, Jiménez Aguilar, perdón, lo intentaba con Andrés Jiménez. Uy, Jiménez Aguilar se iba un poquito por fuera. Puede que pierda la posición con Samuel Navarro en la decimotercera. Navarro lo va a intentar por dentro. Bueno, pues va a aprovechar un poquito la velocidad sí, punta sí, que sí, tiene sí, ese Bentley y lo va a intentar. Por tanto, bueno, pues creo que tiene la posición, a ver qué tal hace la frenada Navarro, pero creo que si todo sigue así, efectivamente, posición para Navarro, que viene a aprovechar el error de Jiménez Aguilar. Qué bueno, qué bueno. Vemos acción también por las posiciones medias de la tabla. Germán Salgueiro, bienvenido a cabina grande, Germán. Y Esteban, batalla, primera posición. Vámonos. No, segunda, segunda y tercera. Segunda y tercera, Javier Navarro. Berrio también están ahí, bueno, pues un montón de coches que se están apilando uno detrás del otro en esa parte de arriba de la tabla. Qué bonito, qué bonito. Fíjate cómo están las cosas. Primero, segundo, tercero, sobre todo tercero, cuarto, quinto y sexto están ahí. Bueno, pues la diferencia entre ellos es de menos de medio segundo. Fijaros, ¿no? Qué estampa la que tenemos en el día de hoy. Tienen que ser, bueno, pues pacientes y tener sobre todo, bueno, pues mucha cautela, ¿no? A la hora de intentar meterle el coche al compañero. Estamos, sabemos que son pilotos muy veteranos, pero aún así lo recordamos, porque bueno, pues esto puede ser un varapalo, ¿no? En el caso de que haya toque o incidente, al estar tan juntos vas a perder un montón de posiciones sí o sí, ¿no? Cuidadito, Gabriel. Sí, hay que ir con cautela. Además, al estar tan juntos, bueno, pues el más mínimo error te puede hacer irte fuera, esquivar a un coche que entra, pues si decide entrar un poquito más despacio a la curva, tienes que tenerlo en cuenta. Fijaros ahora Serra en cuarta posición, lo cerquita que está de José Antonio García. Fíjate, fíjate. En este caso, Serra va por el interior, pero va a ser el exterior de la siguiente curva. Llega Martín también por detrás. Aquí va a haber cambio de posiciones. Serra ha perdido ya una. Cuidado que puede perder otra. Serra, Martín va por el interior de la frenada de la parada del autobús. Pues creo que Serra va a perder dos posiciones efectivamente. A ver si es capaz de aguantar o no. Por ahora no va a poder. Bueno, pues dos posiciones que pierde Serra en una única recta. Madre mía, y es que fíjate lo que le viene por detrás. Ese retrovisor, me imagino que lo tendrá, bueno, pues echado para un lado. No quiere ni ver la que le viene por detrás. Y lo mismo que viene Edu Martínez ahora mismo. Pues fíjate, ¿no? Fíjate, en este caso vamos a poner la trasera de Edu. Uy, le mete el coche por el interior. Es José Jiménez, compañero de... Bueno, parece que lleva los mismos colores desde esta perspectiva. Disculparme, yo creo que sí, que no. Que son compañeros de escudería, de estructura. En este caso sí, efectivamente. Y ahí estaría, ¿no? Por detrás, Ricard Pozo. Fíjate, muy pegadito a ellos también. Pasan por Orrus, lanzados, Gabri. Completamente pegados a 0-3-0-2 ahora mismo. Vamos a ver el rebufo, si es que es así. Y Pozo también va a perder la posición con Jorge López. En este caso, Pozo defendía por dentro. López pasa por delante. Eso es en la séptima y la octava, porque en la quinta y la sexta también hay batalla entre José Jiménez y Edu Martínez. Perdón, en la sexta y séptima. En este caso, qué como carrerón. Digo, Pozo ha perdido una posición. Jiménez, se quedan Jiménez, Martínez, López y Pozo. ¡Qué carrerón, Gabri! ¡Qué carrerón! Estoy, bueno, pues con la Elican aquí mordiéndome las uñas. Fíjate lo que decimos. ¡Qué estampa, ¿no? Ese top ten! Bueno, pues da gloria verlo, ¿no? Como dirían nuestros mayores. Porque fíjate, es que es bueno, es muy interesante. A ver qué ocurre, a ver cómo lo gestionan. De momento están cerrando todos los pilotos muy bien, los que vienen detrás todos manteniendo el ritmo también muy bien. Esto sigue compactadísimo y bueno, pues vamos dos vueltitas camino de tres. Berry ha sido el único que en este caso ha empezado a tirar, primera posición para él.
y parece que es el que se está distanciando. El resto muy, muy compactos en la sexta posición. José Jiménez y Edu Martínez siguen en batalla. Delante tienen a David Serra, que les está haciendo que se compacten todavía un poquito más. El Porsche de Serra, que parece que va un poquito más lento. Llegan por detrás los Lobos. Esteban llega a los Lobos para intentar arrebatarle la posición, porque fíjate cómo vienen Jiménez, Martínez y Jorge López en este caso. Una pasada, Gabri. Las imágenes que nos están dando, y bueno, nos queda mucha carrera todavía, ¿no? Puede pasar de todo, y lo que nosotros queremos es, bueno, pues que sean acciones limpias, bonitas, y sobre todo que esto que no se diluya, ¿no? Que cuanto más tiempo se mantenga esta lucha y estos grupos, bueno, pues más interesante será para nosotros también. Fijaros ahora José Jiménez intentando defenderse de Edu Martínez. Y bueno, haciéndolo bien, por detrás de Edu viene Jorge López, también enchufado con ese Ferrari, bueno, comiendo mucho piano, pierde un poquito la trasera, detrás viene Ricard Pozo, y por detrás de Ricard la marabunta también, ¿eh? Javier Lucea, Samuel Navarro, en este caso Javier Jiménez Aguilar, de locos, Gabri. Sí, yo creo que López, que en esta octava posición va a ser el que uno de los que gane posiciones, porque por cómo está trazando le estoy viendo que tiene muchísima más velocidad, parece que vea bastante bien de agarre. Uy, Lucea, uy, fuera. Accidente. Sí, Lucea fuera. Lucea ha sido, qué lástima, Javier. Se bueno. Tocaba un poquito con Javier Jiménez Aguilar, pero Javier Jiménez Aguilar salía sin problemas de la gesta. Bueno, pues vámonos con David Serra a la quinta posición y nos montamos directamente al alerón trasero. Ya casi no nos da tiempo porque le está metiendo el coche José Jiménez. Y efectivamente, fíjate qué diferencia de velocidad. Vamos a sacar la Elican. Ya en mitad de la recta le ha rebasado. Llega con metros a la frenada. Y bueno, pues cambio de posiciones en la quinta. José Jiménez quinto, David Serra sexto. Sí, me está dando la sensación de que los Porsches hoy están sufriendo en velocidad punta. He visto antes cómo a Ricard Pozo le pasaban por encima en la recta y aquí han hecho lo mismo con Serra. Luego tienen ritmo, ¿no?, para aguantar en la zona de curvas, pero al llegar a esa recta yo creo que le falta, bueno, pues algo de velocidad punta a ese 911. Les falta un poquito de chicha, quizá que sí, ¿eh? Quizá que sí que se aprecie, pero bueno, habría que preguntarles también, ¿no?, a los chicos. Dependerá, pues, por supuesto, del mapa de motor, ¿no?, del setup y demás, como lo lleven configurado. Pero quizá que sí que se aprecie un poquito. Y Edu Martínez ahora es el que le está presionando a David, que bueno, pues tiene que tener cuidado. Va cayendo poquito a poco David Serra en este top 10. Ahora estaría en la sexta. Y ya decimos que fijaros, ¿no? Se atisba acción, pero ya está Jorge López y Ricard. No, perdón, es Edu Martínez, Jorge López y Ricard Pozo detrás. Eso es, que me había saltado yo a uno. Y bueno, y esto está así, ¿no? Va la cabeza, pues Javier Berrio en primera posición, tirando como si no hubiera un mañana. Bueno, pues ahí está. Le tenemos a 5,7 segundos de, en este caso, José Antonio García. Qué bueno, Javier, que bueno, se quiere escapar y lo está consiguiendo. Última vuelta, 2:18.4, Gabri frente al 2:23. Batalla Esteban, sexta posición. Batalla. Vamos. Esteban, David, Serra, Edu Martínez, Jorge López, sí, sí, muy sí. Seguido. Serra, cuidado que puede perder la posición. Si va un poquito por fuera, Martínez lo va a intentar por el exterior. Parece que al final no va a haber cambio de posiciones, sorprendentemente, porque después de ver cómo han hecho esta recta de atrás, bueno, pues cualquiera diría que han sido capaces de mantenerse sin cambios. Mucho talento en pista, Gabri, no solo para atacar, sino también para defender, ¿no? Y si lo vemos, se hace palpable pues en estas acciones, ¿no? Ahí ahora fíjate, en este caso Edu, la presión que tiene, porque le está metiendo Jorge, muchísima presión, y Ricard Pozo con la caña echada, ¿eh? Cuidadito con Ricard, que bueno, pues está muy pendiente de lo que pasa por delante. Ahora quizá ha perdido unos metros en la salida de esta horquilla, pero sí, ¿eh? En función de cómo surja, bueno, pues esta lucha entre Edu y David Serra, perdón, entre Jorge y Edu Martínez, bueno, pues Ricard Pozo hará lo propio, ¿no? Ahí está, Gabri. Y vamos a repasar un poquito también las posiciones de atrás. En decimotercera tenemos una lucha Sergio Toledo y Javier Lucea, que ha caído a la decimocuarta. Javier Lucea, que se está, bueno, pues teniendo un comienzo de carrera bastante desafortunado, vamos a decir. Qué lástima. Le enviamos mucho ánimo. Y en la decimoctava tenemos a Miquel Salvatierra, muy presionado por Rubén Rodríguez. Fijaros, ¿no? Fijaros, va a intentarlo Rubén, cambiaba de trazada Miquel, lo ha hecho solo una vez, como manda el reglamento, y efectuado ese adelantamiento de manera sobresaliente por parte, bueno, pues de Rubén, ¿no? Ahí lo vemos, grande. Y por las posiciones de atrás, bueno, pues sin lucha, ¿no? En este caso, bueno, pues los pilotos más atrás están distanciados bastante. Volvemos a la decimotercera, bueno, pues ahora es Javier Lucea el que le está presionando mucho a Sergio Toledo. Y por las posiciones de arriba, pues fíjate, en la novena está completamente pegado Ricard Pozo a Jorge López. Ahora ha cogido unos metros con respecto a Edu, que es el, a su vez está pegadísimo a la parte trasera de David Serra, ¿no? Aquí hay acción, Gabriel.
Y se van intercambiando. Entonces eran Martínez y López los que estaban más. Cuidado, porque Serra salió un poquito mal de la curva, era capaz de defender. Finalmente López se acerca mucho a Martínez. Ahora, como digo, se van cambiando, ¿no? López y Martínez, luego López, Martínez y Serra. Llega también Ricard Pozo, que como tú decías, viene con la caña echada, viene en modo pescador, en modo. Sí. Bueno, pues me quedo por detrás simplemente a ver qué hacen los de delante, ¿no? A ver si cometen algún error o no. Y a ver si aquí Esteban ahora, bueno, pues vemos algún cambio de posición o no. Parece que el Porsche se va a quedar un poquito por detrás. Cuidado, va a pasar por delante. Cuidado con Edu, que le está metiendo. Vamos, que le ha adelantado a David Serra y lo hemos visto. El cambio de posición que nos vaticinaba Gabriel, bueno, pues lo hemos visto en directo. David Serra cae a la séptima. Edu Martínez se pone sexto y por detrás, pues fijaros, uy, trompo de Ricard ha sido, ¿eh? Ricard, bueno, trompo, pérdida de control un poquito en la frenada. Y se le ha acercado muchísimo. Se le tiraba a Navarro, ha tenido que abrirse un poquito y al final ha perdido posiciones. Bueno, solo con Navarro. La de Jiménez Aguilar ha sido capaz finalmente el piloto de Odox de defenderla. Pero como digo, ha sido Navarro que ha tirado el coche muy bien y la ha hecho apartarse un poquito al piloto de Odox. Bueno, pues efectivamente. Y nos vamos a la cuarta, Gabri. Fíjate cómo está José Jiménez con Víctor Martín. Fíjate. La batalla de las buenas, Martínez iba un poquito por fuera, aunque parece que es válida la vuelta porque sigue muy muy cerca de Jiménez, lo va a intentar por el exterior, en principio esto es posición privilegiada, ¿no? Para Jiménez, que va a defender la posición por dentro, pero a ver qué tal la velocidad punta del Bentley, si también es capaz de darle un poquito. Jiménez por ahora parece que aguanta, cuidado que Martín no se da por vencido. Intenta cogerle el sitio, intenta cogerle el sitio, qué bonito Gabri, qué bonito. Y bueno, pues ahí lo vemos, pero ahora vuelve a tener la curva rápida. Madre mía, cómo ha salido en este caso Víctor. Martín por delante. Y Edu Martín se mete también, delante. Cuidado, madre mía, la frenada, qué riesgo, qué peligro tienen. Van en paralelo, menos metros ahora para José Jiménez. Pero está Edu intentándolo también y en esta creo que lo va a conseguir, ¿eh? Dos posiciones, Gabri, dos posiciones. A ver cómo lo gestionan, madre mía, siguen en paralelo, siguen sí, en paralelo. No. Llegan a Puón, Jiménez va por dentro, la posición debería de ser para él. Cuidado que viene Martínez por detrás también con la caña echada. Bueno, pues cuidado porque Jiménez está a puntito de perder tres posiciones en cuatro curvas. Y efectivamente así va a ser. Por ahora aguanta el Bentley, aguanta muy bien por dentro. Jiménez por dentro, Martínez por fuera. Parece que es un poquito más rápido Martínez. Fíjate cómo le están pasando por encima a Jiménez, Esteban. Sí. Bueno, pues ha caído, fijaros, tres posiciones, lo que decimos. En este último trecho, ¿no? En esta última parte del circuito. A ver aquí en la frenada, cuidado, casi hay contacto. Cuidado, esa parte trasera, bueno, pues ha estado a puntito de rozar. Y bueno, pues todavía todo muy compactado. Qué bien, no ha pasado ni un cuarto de hora. Y fijaros, nos quedan 1 hora y 16 minutos por delante. Una maniobra preciosa, por cierto, lo que acabamos de ver, porque bueno, han ido haciéndose hueco los pilotos, ¿no? Jiménez se tenía que apartar porque se le echaba un coche por el interior y ese hueco que ha dejado por el interior han ido los coches colándose por dentro, por ese mismo hueco inicial que ha dejado, se ha adelantado el primer piloto, pero el segundo piloto ha aprovechado ese mismo hueco para colarse también, ¿no? Ha sido muy bonito cómo dejas hueco para el primer coche y por ese hueco se te cuelan tres, o sea, interesante también ver cómo, bueno, cómo... Para adelantar, te puedes aprovechar del adelantamiento del piloto de delante. Muy interesante lo que acabamos de ver aquí. Cierto. Además, parecía que está muy bien gestionado, muy calculado, ¿no? Además, se han metido, bueno, pues muy correctos. Primero uno, después el otro. Y por último, qué bueno, todos por el interior en ese punto del circuito. La verdad que hay que tener lo que decíamos, ¿no? Mucho, mucho cuidado, que un error lo puedes pagar muy caro. Fijaros, ¿no? Están pues cuatro pilotos en menos de segundo y medio. Entonces, bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Al final... va a estar muy caro el podium de ganar, porque bueno, pues el nivelazo es importante y aún queda mucha carrera, Gabriel. Y además el circuito también que permite ese tipo de adelantamientos, ¿no? En el caso de Jiménez, perdía la primera posición en Les Coms, perdía la segunda en Bruselas y la tercera en Puón, como decía, prácticamente en cuatro curvas, tres posiciones, y es que ese hueco, bueno, pues lo han ido aprovechando mutuamente. Es un circuito que, bueno, pues hemos visto adelantamientos no solo en las rectas, que son los sitios habituales, sino que, como digo, bueno, pues en curvas tan cerradas o tan difíciles como puede ser Bruselas, pues ahí también ha habido adelantamientos. O sea que hoy, Esteban, prácticamente cualquier sitio puede ser un buen punto para tirar el coche. Y atentos a la octava, Gabri, atentos a la octava. Jorge López, pues en este caso con David Serra, venía 0-1 prácticamente tocando esa parte trasera. Bueno, pues a ver si lo intenta en esta curva, yo creo que no, pero es que fíjate cómo está, cómo llegan las frenadas, diferencia de ritmo, pues aparentemente, ¿no? En este sector. Y lo importante es ver cómo sale de esta, no, la siguiente. Si sale, bueno, pues como fíjate, va muy bien ahora, tiene incluso, yo creo que levantar un poquito, efectivamente, si no le golpeaba, y ese levantar es lo que le ha, qué lástima, ¿no? Le,
Aunque aún así, fijaros, ¿no? Está pegadísimo. Ahora intentará cerrarle todas las puertas David. Vamos a ver, le mete el morro. Gabri lo intenta y creo que lo va a conseguir. Y mira quién viene por detrás, ¿eh? Samuel Navarro viene por detrás. Accidente. Accidente, le ha tocado Samuel Navarro esa parte trasera del coche de David. Y sí, pero Serra aguanta, poquito, aguanta. Va a perder la posición, yo creo, pero porque López va muy bien por el interior. Pero aguantó muy bien Serra. Cuidado que se puede colar Navarro también por dentro. La siguiente curva es a derecha. Serra es el que tiene la posición adecuada. Pero a ver el Bentley que da el tracción, a ver la velocidad punta del Bentley en esta recta de meta. Cuidado que Serra también se pone por el interior de López. A ver si es capaz o no de tirarle el coche. Ha perdido la posición con Navarro. Cuidado que Navarro pueda ganar dos posiciones en la misma curva. Parece que no tracciona suficientemente bien como para adelantar al Ferrari de López. Madre mía, qué emocionante, Gabri. ¿Cómo salen de la frenada? Fijaros estos cinco coches completamente compactados. Samuel Navarro, bueno, pues ahí se ha llevado dos posiciones en un momento. Y fíjate, ¿no? Fíjate, ahora David con muchísima, en este caso, muchísima presión. Bueno, no, en este sería, perdón, Jorge López, el piloto. Disculparme que está el Lasta un poquito como yo, ¿no? Un poco para allá. Y joder, es que está esto de, bueno, pues de mear y no echar gota, Gabri, vamos a decir, ¿no? Madre mía, qué carrerón y lo que nos queda aún. Sí, estamos viendo cosas, además, en este caso el intíngulis, ¿no? El point, como dirían los americanos, es que Serra ha perdido la posición con Navarro por intentar adelantar a López. Se ha intentado colar por el interior, ha dejado el exterior abierto a Navarro y luego que Navarro se ha colado por ahí. O sea, ha sido una jugada en la que Serra ha perdido una posición por intentar ganar una posición. Otra vez, una jugada técnicamente preciosa en la que, bueno, habría que analizarlo un par de veces, ¿no? Para ver exactamente lo que ha pasado, pero como digo, Serra ha intentado ganar una posición y al descolocarse para adelantar ha dejado un hueco abierto que ha aprovechado Navarro y por eso se ha colado en esa primera curva. Así que, bueno, pues otra jugada fantástica, ¿no? Otro adelantamiento con mucha, grande, mucha amiga. Grande Gabri con esos comentarios y, bueno, y grande Samuel con la presión que le está metiendo ahora a Jorge, ¿eh? Se ha acercado muchísimo. Por detrás, Javier Jiménez ahora está en el medio, en un sándwich que se llama David Serra por un lado y Ricard Pozo por el otro. Y por las posiciones de atrás, en decimocuarta, tenemos lucha también. Se mantienen Sergio Toledo y José Nevado. Siguen todavía en esa lucha. Un poquito más adelante, Javier Lucía y Andrés Jiménez. Bueno, una persecución medianamente lejana ya. Aquí tenemos a Rubén Rodríguez y Jorge Puertos. También lo mismo en decimoséptima, segundo y medio. Hoy la emoción, por supuesto que sí, está en las posiciones de arriba. Vamos a repasar porque, bueno, Javier Berrío está enchufadísimo. Sigue rodando en 2.18. En esta última, 2.18.5. Una pasada, ¿no? Y ahora sale, bueno, en verde José Antonio García, haciéndolo muy bien también, 2.19.9 en la última vuelta, segundo a 6,7 segundos de Javier Berrio, y creo que está llegando a tráfico en este caso, ¿no? Va a gestionar tráfico ahora mismo, un coche doblado ya en esta, puede ser, ¿no? ¿Es correcto, compañero? Vamos a ver, Berrio. José Antonio García en segunda posición, tiene un coche delante que no es lucha, es un coche doblado. No hay, sí, banderas sí, azules, banderas azules. Exacto, sí, sí. Félix Sato en este caso, sí, posición vigésimo cuarta. Vale, pues ahí lo veíamos, yo me parecía raro porque no me salía en el last up, pero efectivamente. Y batalla Esteban, novena posición. Vámonos. Bueno, siguen, ¿no? David Serra, José Jiménez Aguilar, perdón, Javier Jiménez Aguilar, Ricard Pozo. Bueno, pues ese Mercedes en este caso rodeado de Porsches. Jiménez parece que salía un poquito más rápido, lo va a intentar por dentro, ya veremos cuando llega la frenada, pero esa velocidad punta yo creo que se lo va a poner bastante fácil, a ver si Serra es capaz de aguantar, imposible, pasa por delante y Serra otra posición más que pierde en este caso ha sido más bien por velocidad punta, ¿no? Y no tanto por un error propio. Parece, como digo, que estos Porsches, bueno, pues hoy se están quedando un poquito atrás en cuanto a velocidad punta. Ya veremos ahora, ¿no? Entre Porsche y Porsche, digamos, en igualdad de condiciones, a ver cómo entre Serra y Pozo se juegan las cartas. A ver cómo se juegan, eso es. Los cuartos, sí señor, grande, grande Gabri. Bueno, y grande Rubesan87, que se nos ha unido a la familia. Y quiero aprovechar, bueno, pues con esta imagen privilegiada desde la montura de Ricard Pozo ahora mismo en decimoprimera posición. Disculpar, vamos a, bueno, a hacer un repasito de uno de los patrocinadores oficiales del canal, del directo y, por supuesto, de la comunidad. Estamos hablando de Custom Cockpit, Gabri, los mejores cockpit posiblemente del mercado, producto nacional, perfilería de aluminio de 45 y 90, es una auténtica pasada. Yo me he cogido un soporte de pantallas y estoy encantado con él. Bueno, pues no pensaba yo que iba a ser tan robusto. La verdad que, bueno, cualquier cosa yo creo que le pidamos a estos chicos, vais a quedar muy satisfechos. Y sobre todo lo que os digo, ¿no? Esa robustez y esa durabilidad, pues ya os decimos que son prácticamente eternos, indestructibles y a un precio muy económico. Customcopy.com. Y seguimos, Gabriel, seguimos con esta acción
madre mía, que no se acaba ni queremos que se acabe en estas posiciones, bueno, de top 10 e incluso top, bueno, top 11 en este caso también, ¿no? Sí, las posiciones que ya poco a poco se modifican y se van asentando, aunque las batallas siguen ahí. Por ejemplo, Berlio en primera posición nos demuestra que está ahora mismo donde debe estar, buen ritmo, muy sólido, muy constante, rodando prácticamente en torno a sus mejores vueltas, de manera que, bueno, pues haciendo lo que tiene que hacer, batalla por la séptima posición Jorge López y Samuel Navarro, batalla por la décima posición David Serre, Ricard Pozo con esos Porsches, como comentábamos. Las batallas, bueno, se van asentando, pero no se detienen, simplemente cambian de escenario. Ahí está, cambian de escenario, cambian de protagonista y cómo van a cambiar cuando se efectúe la parada en boxes. Porque para los que os acabáis de reincorporar o os hayáis reincorporado después del inicio, recordemos que esta es una carrera por equipos, en la que, bueno, es un campeonato por equipos, que hemos vivido este inicio de carrera con los 10 primeros pilotos en esa parrilla invertida en función de la clasificatoria general. Por eso estamos viendo tanta acción en el top 10, muy interesante. Y sobre todo eso, ¿no? Que cuando paren ahora en boxes, pues entrará el compañero, ¿no? Veremos cambio de protagonista, en este caso, pero con todas las letras, ¿no, Gabri? Veremos a ver, cuando le pase el testigo los compañeros salientes, pues cómo lo toman, cómo les dejan la labor a los entrantes, porque fijaros qué ajustado va a estar todo. Vamos a llegar, bueno, poquito a poco se están distanciando, siguen estas luchas repartidas. Pero que van a tener, bueno, pues no van a tener fácil papeleta, ¿no? Cuando entren los compañeros, Gabri. Yo me estaría, bueno, pues bastante nervioso, ¿no? Desde el muro ahora, viendo la carrera. No sé qué opinas tú. En este caso, bueno, menos Javier Berrio, que el compañero que entre por él, pues fíjate, le va a dejar con 11 segundos de colchón. Que bueno, que también está bien, pero también es presión, ¿eh? Porque, bueno, pues tienes que hacerlo muy, muy bien para mantener el ritmo que está manteniendo Javier en este inicio de carrera. Bueno, ¿qué opinas tú, Gabri? Y por ahora, mira, otra cosa en la que me estaba fijando, curiosa, ahora ya no se aprecia tanto, pero bueno, hace 4 o 5 curvas todos los pilotos venían mejorando prácticamente. Javier Berrio, García, José Antonio García, Víctor Martín, José Jiménez, Jorge Jiménez, ahora ya algunos han empezado a empeorar, pero digamos que todos estaban en verde. Cuidado, Esteban Batalla, séptima posición. Jorge Navarro defendiéndose de Jorge López defendiéndose de Samuel Navarro. Samuel va por dentro, se tiraba un poquito tarde, un toque entre sí, se han Navarro tocado, y López. Sí. López ha perdido posición y va a perder con Pozo también, creo, y con Serra, depende de cómo traccione, con Serra también, aunque a ver qué tal llega a la frenada. En este caso, bueno, no va a poder hacer nada. López ha perdido 1, 2, 3, 4 posiciones en este caso, con Samuel Navarro, Javier Jiménez Aguilar, Ricard Pozo y David Serra. Qué lástima. Bueno, pues Samuel Navarro, tranquilo, que le hemos visto ya un par de toquecitos, ¿no? O tres, bueno, pues suave, calma, porque al final, bueno, me imagino que los comisarios luego también actuarán de oficio. Hay que tener cuidado. 10 vueltitas llevamos, queda 1 hora y 6 minutos por delante y, bueno, pues después de este leve incidente a Ricard Pozo le va a tocar recuperar, remontar y, por supuesto, el compañero entrante en este caso va a ser Raúl, ¿no? Vamos a recordar otro patrocinador. Bueno, pues vamos a poner, veo que no lo está poniendo la aplicación, lo ponemos nosotros manualmente. En este caso, el patrocinador sería de la comunidad, patrocinador importante. Lo hemos puesto al inicio del directo y lo volvemos a poner, ese enlace para que podáis ver la carrera a través de Pitwall, que sería ese patrocinador y esa aplicación que nos permite, bueno, pues una lectura de la carrera mucho más profunda con una serie de datos que no se ven aquí en el directo. Interesante, echarle un ojo, que la tenemos activada para la carrera en el día de hoy gracias a Seto.es, por supuesto que sí, Gabri, y a Pitwall. Y continúan otra vez las mejoras que decía. Ahora sí se ve Javier Berrio, Víctor Martín, Edu Martínez, Javier Jiménez Aguilar, Ricard Pozo, por detrás Sergio Toledo, José Nevado. Muchos pilotos mejorando, o si no están mejorando, igualando sus tiempos, como José Jiménez, Samuel Navarro, Jorge Jiménez, Edu Martínez. Como digo, bueno, pues no sé muy bien por qué en este punto de carrera está pasando esto, pero estoy viendo que literalmente el 65% de la parrilla está o mejorando sus tiempos o igualándolos, ¿no? Con respecto a sus vueltas rápidas de carrera. Bueno, pues no lo sé, yo la temperatura en pista no la tenía controlada al inicio, ahora hay 17 grados. Es una temperatura óptima, ¿eh? Es una temperatura óptima para rodar, pero bueno, puede ser, no sé, carga de goma. No lo sé, pero sí que es cierto que, bueno, pues que se aprecia un verde generalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es cierto, aunque bueno, también se ve algún rojito, pero bueno, predomina el verde. Y ahí hemos visto un adelantamiento en tercera posición, ha sido Víctor Martín el que ha adelantado a José Antonio García, ¿puede ser? No. Se ha quitado a un doblado. La pista ha empezado en verde, Cifu 68, gracias Cifu, bueno, pues
Pues puede ser, no sé, carga de goma, bueno, pues temperatura óptima de los neumáticos, en fin. Sí, además ahora está en veloz, de manera que es cierto que no me había fijado que había empezado en verde, pero viendo que está en veloz, todavía tiene margen de mejora, o sea que poco a poco, fíjate ahora, ¿no? Esteban, en las 17 primeras posiciones, o todos están mejorando o están igualando sus tiempos anteriores, o sea que se nota que la pista poco a poco mejora. Bueno, pues es una buena señal para nosotros y para ellos también, ¿no? Que al final se sentirán más cómodos, empezarán, bueno, pues a coger todavía más esos tiempos. Y bueno, tiempazo el que sigue imprimiendo vuelta tras vuelta, madre mía, como un martillo pilón, es Javier Berrio, 2:18.4 en la última vuelta. Y recordemos, vuelta rápida absoluta, vamos a revisar, sí, nadie ha conseguido igualar ese tiempo, solo ha estado cerquita Edu Martínez, 2:18.3, vuelta rápida en carrera para Javier Berrio, por supuesto que sí, ¿no? Qué bonito, sí, bueno, Balta 1987 vueltón. Nos dice que qué bonito se ve. Sí, Gabri, disculpa. Sí, nada, qué vueltón el de Berrio, ¿no? 18-4 en carrera, sobre todo por la constancia, porque estamos viendo que su vuelta rápida en carrera ha sido prácticamente 18-4 y su vuelta rápida, la última vuelta, mejor dicho, ha sido 18-4-5. O sea, literalmente está rodando en vueltas rápidas de manera constante. Constante como un martillo pilón, lo que te digo, o sea, tiene cogido la medida Spa, vamos, está súper cómodo y bueno, y haciendo vuelta tras vuelta tiempos de récord. De hecho, viene ahora, fijaros, 2:18.4. Vamos a montarnos con él, 2:18.4, y viene mejorando ese último tiempo, pues para prácticamente a meterse de nuevo a marcarse una vuelta rápida, ¿no? En carrera ya, pues bajando ese 2:18.3. Una locura los tiempos de Javier Berrio, que le va a dejar buena papeleta en este caso al compañero, ¿eh? Buena papeleta, Gabri. Sí, porque es lo que tú decías, además es muy fácil comparar. ¿Cuánto tiempo de margen tienes con el segundo? 15 segundos. Bueno, pues cuando tu compañero de equipo termine la carrera, la comparativa va a ser muy evidente, ¿no? Ahí sí que puedes sentir la presión el compañero de Berrio, porque dijo, pues entré con 15 segundos y terminé la carrera con 7. Se nota, digamos que es más, en el momento en el que tienes que adelantar, bueno, no había hueco, era más difícil, pero cuando simplemente es rodar en ritmo y mantener vueltas rápidas, ahí es más fácil hacer las comparativas, esas sangrientas comparativas que se hacen siempre entre compañeros de equipo. Así es. Pero bueno, en este caso, con mantenerse en primera posición, yo creo que sería, bueno, pues un éxito rotundo, ¿no? El conseguir mantener la primera posición, aunque pierda algo de ritmo, será perfectamente válido y lo que decimos, ¿no? Objetivo conseguido y un triunfo, un éxito en este caso para FastVR y bueno, y con este equipo, ¿no? Que están varios. Ya veremos a ver de cualquier forma y lo vamos a ver ya enseguida, porque fijaros, va a pasar la primera media horita y nos iremos acercando poquito a poco y cada vez más, por supuesto, al cambio de piloto, a esa mitad de la carrera en la que nosotros creemos que aproximadamente un poquito antes y seguramente un poco después, pues todos los pilotos cambien, ¿no? de compañero. Bueno, pues fíjate, y estamos en la decimosexta, Gabri. Estamos viendo a Eduardo Daroca, que está siendo perseguido por Rubén Rodríguez. Ahí tienen una buena lucha también, no son las posiciones de arriba, equipo, o sea, compañero de Prototype Edu, y Rubén Rodríguez viene por detrás, pues muy cerquita, ya os decimos. Por delante tiene a José Nevado, también están algo compactados ellos entre sí. Y a ver qué ocurre, ¿no? Ellos también, bueno, pues disfrutando de su lucha, como decimos muchas veces, ¿no? Pues como si estarían en la cabeza al final. Es lo que tiene el simulador. Los que no hayáis competido, bueno, pues os lo decimos, pero para el resto ya lo sabéis, ¿no? Que da igual la posición que te estés disputando, por supuesto que sí. A ver, si estás en el podium, todo tiene otro color, ¿no? Estás incluso la presión, la tensión. Yo en mi caso no estoy muy acostumbrado y me pongo bastante nervioso, pero la lucha se disfruta exactamente igual, ¿verdad, Gabriel? En la decimosexta que en la segunda, tercera, o sea, viene a ser lo mismo, adrenalina, chorros y mucha emoción. Sí, sobre todo mientras haya limpieza en pista, ¿no? Por ahora estamos viendo, bueno, ningún problema, batalla, están Toledo y Nevado, estaban en batalla y Daroca es el que estaba aprovechando en esa decimosexta posición para ir poco a poco acercándose. Y lo que decimos, mientras haya limpieza, prácticamente no se nota la diferencia entre estar luchando por la decimosexta posición o por la cuarta. Sí, ves pilotos de alto nivel haciendo las cosas muy bien, trazando de manera muy correcta, pilotos que saben cómo tienen que acercarse, cómo tirar el coche, saben hacer lazos, saben, bueno, pues moverse por la pista, y eso da igual, como digo, que sea en la decimosexta, en la trigésima o en la cuarta. Así es, todo, bueno, pues le da un bonito color, ¿no? A la carrera, qué cosas tienes. Y bueno, pues dejando estas posiciones de atrás, que bueno, pues siguen en esa persecución, volvemos a la décima, tendríamos, fijaros, ¿no? A Jorge López perseguido por Javi Lucea, por delante a Ricard Pozo a 1,5 segundos, le tendría, y le veíamos coger la curva. Javier Jiménez Aguilar, pues ha cogido unos metros,
una diferencia, bueno, pues no es mucho, pero ahí está, ¿no? Es unos 2 segundos aproximadamente y medio. Samuel Navarro un poquito más adelante, séptima posición, acercándose peligrosamente a esa parte trasera de Jorge Jiménez, poquito a poco, bueno, pues recortándole, haciéndolo bien, en este caso ahora sí, Samuel, que bueno, pues le ha quitado prácticamente, bueno, 4, 3 décimas y media en la última curva, pero efectivamente, ¿no? Poquito a poco le va recortando. Si nos quedamos aquí en el alerón, pues en el alerón trasero, Gabri, yo creo que va a llegar ya, ¿no? Le va a tocar la puerta ya, fíjate cómo se ha acercado en estas últimas frenadas. Y acción, ¿eh? Acción en la sexta, séptima. Efectivamente, más Jorge Jiménez, que viene haciendo vueltas rápidas. Su última vuelta ha sido su vuelta rápida de carrera, de manera que Jorge Jiménez rodando a tope, pero Navarro parece que tiene un poquito más de ritmo absoluto. También se me venía a la mente que tenemos a David Serra en decimosegunda posición, que ha caído unas cuantas porque recordábamos que estaban Porsche contra Porsche contra Ricard Pozo, y ahora mismo Ricard que está noveno, o sea que, bueno, pues ha habido algo que nos hemos perdido y que ha hecho perder al Porsche de David Serra 3 posiciones. Pues de toda punta que sí, ¿eh? Algo le ha podido pasar, pues algún incidente, lástima. De cualquier forma, bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Con esta lucha encarnizada, muy cerquita ya Samuel, fijaros, ¿no? Muy, muy, muy cerca de Jorge Jiménez, que lo sabe, sabedor de ello, y ahora le toca apretar. Llevan la misma montura en este caso. Bueno, pues todo dependerá un poquito de las manos del piloto. En este caso ya os decimos, la diferencia de ritmo era apreciable hasta que ha llegado ya a esta parte trasera. Venía rodando un poquito más rápido Samuel, con lo cual, bueno, pues intentará buscar el hueco. Y por contra, pues yo creo que Jorge se lo va a poner realmente difícil, ¿no? Esa es la idea, Gabri, pero cuidado, cuidado, madre mía, ya le está metiendo el coche. Levanta Jorge, tiene que frenar también, bueno, pues un poquito con prudencia, con cautela, bien hecho por parte de Jorge. Samuel Navarro muy bien también, dejándole metros, cogiendo ese interior de la chicane. Y al final, bueno, pues cambio de posición como era de esperar, ¿no? Ahí está una posición más para Samuel. Sexto, séptimo, Jorge Jiménez. Sí, Jiménez que no ha querido defender fuerte la posición, no ha querido hacer barbaridades. Yo creo que sabía, como tú decías, que Navarro venía con algo más de ritmo de manera apreciable. Y Jiménez, bueno, pues conocedor de ello, yo creo que ha decidido que esa no era su carrera, porque no ha intentado defender el interior, no se ha movido, no ha zigzagueado. Simplemente ha decidido seguir por su cauce sin meterse en líos. Y ahora, bueno, pues intentar seguir con ese ritmo que, como decíamos, venía rodando en vueltas rápidas de carrera para él. Efectivamente, Gabri, efectivamente. Y hemos visto, hemos cogido, cambiando de cámara, justo un accidente en el que estaban implicados al menos Sergio Toledo, Eduardo Daroca y algún piloto que se ha quedado por detrás. Bueno, veíamos a los coches reincorporarse a la pista. No sabemos qué ha podido pasar por estas posiciones medias, pero sí, ha habido algo de contacto. Ahora, bueno, pues estamos viendo a Sergio, lo que decimos, un poquito por detrás tiene a Eduardo Daroca, que creo que todos han ganado 2 posiciones con respecto a cómo estaban, ¿no? Edu 15, una, ¿no? Una ha ganado Eduardo Daroca, estaba 16. Sí, efectivamente, estaba 16. Puede ser, bueno, pues será el coche que nos hemos despistado, que bueno, pues el implicado también en el accidente. Y ahí está, ¿no? De nuevo acercándose Edu a la parte trasera de Sergio. Oye, poquito a poco le está recortando también. Y por detrás viene Rubén Rodríguez, cuidadito, que viene enchufado, enchufado Rubén. Y también cuida Esteban, porque terminada la batalla en la sexta posición, empieza la batalla por el podium. Estamos, siguiendo de cerca a José Antonio García, Víctor Martín y Edu Martínez, que no sé muy bien por qué se han empezado a compactar entre ellos hasta el punto de que, bueno, ahora mismo están dándose de palos entre todos ellos e intentando disputarse las 2 últimas posiciones del podium. Madre mía, ¿cómo está el podium? Madre mía, José Antonio García, Víctor Martín y Edu Martínez son los protagonistas que estáis viendo ahora en pantalla. Le estamos viendo desde la cámara, hemos captado en el medio a Víctor, en mitad de ese sándwich por detrás. Cuidado con Edu, cuidado con Edu, que viene muy fuerte. Vamos a ampliar esta imagen. Bueno, pues se tiraba por donde no podía, lógicamente, en ese exterior no tenía nada que hacer, aunque bueno, siguen muy compactados, segundo, tercero y cuarto, el podium en juego ahora mismo. Pues sí, efectivamente, y como digo, no sé muy bien qué ha pasado para que se compacten tantos, porque antes no estaban tan compactados. Llevo ya un rato repasando de manera amplia la parrilla y esto no estaba así hace 2 vueltas, así que bueno, igual algún cambio de ritmo, la pista que va mejorando poco a poco, se mantiene en veloz, se mantiene la temperatura, pero me imagino que poco a poco irá ganando algo de grip. Entonces, bueno, igual a los pilotos les afecta de manera diferente, ¿no? Hay pilotos que se sienten cómodos con bajos niveles de adherencia y cuando la adherencia sube no son capaces de sacarle tanto partido como el resto de pilotos. No lo sé, el caso es que, como vemos en pantalla, bueno, pues se han empezado a compactar y aquí, Esteban, tenemos más de la mitad del podium todavía en el aire. Y parada en boxes de Ricard Pozo, cuidadito, Ricard Pozo va a cambiar de compañero, en este caso va a entrar Raúl Suárez.
lo sabemos de buena tinta, que bueno, pues estará calentando con ganas de entrar y veremos a ver, bueno, pues cómo gestiona esta segunda parte, parada tempranera, cuando salga a ver también el tráfico y demás, una serie de factores que tenemos que ver. Fijaros qué largo es este box, es que vamos a quitar la imagen porque es que es demasiado tedioso incluso de ver, ¿no? Es larguísimo. Volvemos a la segunda, tercera y cuarta, veremos a ver qué pasa con los chicos de Odox. Por supuesto que sí, y aquí estamos, bueno, pues enfrascados en la lucha por el podium. José Antonio García es el que está en segunda posición ahora y no lo tiene nada fácil, ¿eh? No lo tiene nada fácil porque fíjate, Gabri, cómo viene Víctor y Edu. Pues no sé cómo les afectan las paradas, porque no lo había comentado, y cómo se echaba encima Martínez en esta frenada. Y viendo a los pilotos de Odox que han parado un poquito antes, no lo había comentado, ¿no? Pero bueno, a partir de él, en cuanto quede una hora de carrera, ya pueden empezar las paradas en boxes. Cada equipo decidirá cuál es el momento apropiado. En el equipo de Odox han decidido que le van a dar un poquito más de protagonismo a Raúl en este caso, pues porque se sentirá más cómodo, porque tendrá algo más de ritmo o por el motivo que sea. Sí. Y ya veremos, Esteban, en esta segunda, tercera y cuarta posición, si deciden hacer alguna estrategia un poquito diferente para intentar aprovecharse de lo compacto que está ahora mismo la parte alta de la parrilla. Así es, lo veremos. Además, lo veremos en breve. Y mientras vemos estas imágenes, vamos a ver si podemos hacer la cuñita sin interrupción, porque, bueno, pues no lo tengo yo muy claro, ¿eh? José Antonio García y Víctor están muy juntitos y por detrás Edu también. Pero bueno, mientras vemos a los pilotos, recordamos, aprovechamos que el chat lo ha puesto en automático, pues ese patrocinador oficial también de la retransmisión. Si estáis pensando en cambiar de pedales en este momento, bueno, pues no lo penséis más. Entrar en sinracing-mediopro.com y si os lo podéis permitir, bueno, pues ahí tenéis unos pedales de la leche que vais a alucinar en cuanto a sensaciones. El tacto, bueno, pues está muy conseguido con esos pistones de gas que te van a permitir notar como si estarías frenando o, bueno, pisando los pedales de un coche de competición, y esa memoria muscular y la rapidez de respuesta, entre otras cosillas, que te van a permitir también mejorar unas décimas con respecto a tu setup anterior. Así que lo dicho, si estáis pensando en cambiar de pedales, entrar en sinracing-mediopro.com. cuando los cojáis me contáis a ver qué tal os ha ido. Y dicho esto, Gabri, Víctor, lo estaba intentando Edu, ¿eh? Edu, madre mía, lo estaba viendo yo por atrás, ahora se ha comido mucho la chicán, sale por delante parece, pero no, ¿eh? Pero no, tiene cogido el sitio Edu, no. O sea, perdón, Víctor, en este caso, Edu delante, Víctor defendiéndose, ya, pues también como gato panza arriba, ya no sabe por dónde meter el coche. Pero polémico, ¿eh? Polémico, pero... porque Martínez ha adelantado por el exterior de la pista, entonces... Yo no diría que quede todo así, ¿eh? O sea, adelantado sí, pero se ha pasado un poquito de frenada en el SCOMS. Ha comido mucha chicán, ¿no? Mucha chicán. Se ha comido mucha chicán, efectivamente. Sí, entonces, no lo sé. Eso en la Fórmula 1 no sería legal, pero la GT3, pues no sé exactamente tú qué opinas. Nosotros, Dios nos libre de hacer de comisarios, Gabri, Dios nos libre, que luego nos caen collejas por todas partes. Nosotros desde cabina, pues lo vemos todo... Bien, siempre bien, siempre bien, todo vale. Que nadie se nos enfade, sí, porque bueno, con estas cosas hay que ser un poco, al final, a ver, nosotros sí que es cierto, y ahora hablando en serio, que desde nuestro punto de vista, yo intento no implicarme mucho, porque hay veces que a ti te parece una cosa, pero luego viendo la repetición es otra, entonces a riesgo de meter una, de hacer una, bueno, pues una gran cagada, vamos a decirlo así, ¿no? Y meter la pata bien, en este caso, incluso se te puede enfadar el piloto, porque dice, oye, macho, ¿cómo que...? ¿Me entendéis? Y entonces, no tenemos un punto de vista como puede tener, pues eso, pues un comisario que después ve una repetición desde diferentes ángulos, a cámara lenta, ¿me entendéis por dónde voy? Entonces... Y con el reglamento en la mano, ¿no? Literalmente aplicando párrafo por párrafo qué se puede y qué no se puede hacer, nosotros, en qué situaciones... Eso es. Nosotros, con nuestra, por finalizar, con nuestra buena intención siempre, pues hay veces que... Pues podemos, ya te digo, prever o entrever una acción y, por supuesto, pedimos disculpas de antemano, siempre y cuando, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, por todas las demás veces, oye, que nos hayamos podido confundir, que no tenemos, por supuesto, ni favoritismos ni tampoco mala fe, ¿no? Que hay veces que, pues que no se ve, no vemos la acción, bueno, pues... como realmente ha podido ser. Y dicho esto, seguimos con el repasito, Gabri, que, oye, en este caso no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada, pero sí que es cierto que las decisiones se las toman a los comisarios al final, ¿no? Que para eso, bueno, pues ese es el papel, además, fundamental e importantísimo en estas comunidades, ¿no? En Assetto.es les gusta hacer las cosas bien y, por supuesto, tienen gente, además, bueno, pues yo sé de buena tinta que son unos cuantos los que, bueno, pues están intentando que todo salga bien, que, bueno, pues que las carreras sean lo más limpias posibles, que sea todo lo más justo y lo más, bueno, pues salomónico posible para todos.
En fin, muy interesante. A mí me gusta, la verdad, la forma de llevarlo que tienen los chicos. Y de hecho, bueno, pues se respira muy buen ambiente, ¿no? En la comunidad. Hoy no lo hemos dicho, pero bueno, si estáis pensando en... O no habéis pensado, pero ya os lo digo yo. Podéis uniros perfectamente a seto.es. Os voy a dejar el enlace. Vamos a ver si lo pongo por aquí en el chat. Y a partir de ahí podréis participar en carreras, eventos, campeonatos, entrenos, pachangas, lo que queráis ya con la comunidad. A través de ese enlace que os he dejado en esa página web tendréis una invitación a Discord y a partir de ahí, pues bienvenidos a la familia, porque estaréis dentro ya, ¿no? Recomendable que lo hagáis, ¿eh? Si no lo habéis hecho, aseto.es. Y mientras decimos esto, pues vemos como David Serra, en este caso, pues está siendo presionado por Andrés Jiménez en la séptima y octava, Gabri. Bueno, pues fíjate, ¿no? Va cayendo esa oscuridad también. Me da la sensación de que poquito a poco brilla no, más. Al revés. La luz. Va cayendo de día, la luz, yo creo, ¿no? Eso es. Va cayendo la oscuridad. Sí, tiene razón. Va cayendo la luz. Y que poquito a poco, pues me da a mí la impresión, ¿no? De eso, de que va oscureciendo. Está el sol ahora. Al revés. Está haciendo de día. Son las 6:48 de la mañana. A esa, joder, que no me enteraba yo. Yo había visto PM. Venga, vale. Pues está amaneciendo. Venga, Esteban. Bueno, pues no pasa nada. Mira que me ha parecido ver PM al principio. Así que nada, pues saliendo el sol. Cayendo la oscuridad y saliendo el sol, que esto, bueno, pues irá cogiendo algo más de temperatura. Yo creo que no, todavía es muy prontito. No creo que se cargue mucho que suba mucho esa temperatura. Nos mantenemos todavía en 17. Y bueno, yo creo que así va a terminar. Ahí hemos visto cómo se ha pasado de frenada Andrés. Batalla por la segunda, porque está a puntito de Edu Martínez saliendo del radillón, de tirarle el coche a José Antonio García. Salía además bastante bien. Ya veremos en esta recta si es capaz o no de llegar, pero parece que viene bastante rápido. Sí, García defendiendo bien por el interior. Y ahora sí, García combativo. No quiere dejarle pasar, no tiene ninguna intención de dejarle pasar. Efectivamente, aguanta muy bien. Qué bien Martínez, cómo lo ha hecho, cómo se ha tirado. Ahora sí Martínez, bueno, no lo ha conseguido, pero la idea era buenísima. Sí, qué talento tiene este chico. Viene enchufado esta última parte, Edu, ¿eh? Nos está regalando unos adelantamientos. Ahora le ha metido de nuevo el coche otra vez. Le ha cerrado muy bien la puerta. Y efectivamente, unos metritos de menos y ahí está, posición ganada, segunda posición para Edu Martínez, XBD, que bueno, pues que están los primeros en el campeonato y quiere llevarse todos los puntos posibles en el día de hoy, ¿no? Todavía no han parado, vemos varios pilotos, fijaros en la mitad de la tabla, pues Víctor Martín, Andrés Jiménez, ahí les vemos con la P, Toledo, en fin, muy interesante lo que viene a partir de ahora. Ya os decimos, no os vayáis. Porque, bueno, pues no vamos a decir que venga lo mejor, pero igual sí, ¿eh? Igual sí, no lo sabemos. Pero con este cambio de pilotos, esto coge un cariz, Gabriel, muy, muy, muy interesante. Sí, lo dice Damián por el chat y yo estoy de acuerdo. Qué buena, Edu, qué maniobra, lo ha hecho muy, muy bien en Lescoms. Sí. La idea era muy buena, no lo conseguía. Sí. Y después, así que finalizaba el adelantamiento en Bruselas. Así que gran maniobra de Edu, que además muy preciso. Me ha gustado, ha habido toque entre ellos, pero simplemente un lance de carrera normal y corriente. Me ha parecido una maniobra muy, muy precisa. Han hecho chapa, ¿no? Como diría nuestro compañero Emilio, han hecho el afilador, Gabri. Grande Emilio Gutiérrez, que yo ya le tengo hasta los sueños, ¿no? Qué grande. Bueno, pues visto el afilador, seguimos con Edu y por detrás José. Ahora es José Jiménez el que le está presionando a José Antonio García, que justo se va a boxes. Se mete en boxes José Antonio García, dice yo ya no quiero saber nada. Y José Jiménez, que venía con ritmo, compañero de Edu Martínez, pues ahora están, fíjate, segundo y tercero, los equipos de XBD en este caso, con lo cual, bueno, pues no pinta mal, ¿no?, para ellos. No, por ahora haciendo un buen trabajo. Realmente hoy no estamos viendo a nadie cometer errores, no estamos viendo pilotos salirse, no estamos viendo pilotos pasarse de frenada, no estamos viendo pilotos derrapar en las áreas de las curvas. Tal vez hay pilotos que no se están adaptando tan bien, que al tener la pista con un agarre que no es óptimo no tienen tanto ritmo como esperaban habitualmente, pero... no estoy viendo errores, hoy estoy viendo carrera no solo a nivel de toques, sino a nivel personal de pilotos que, bueno, les veo con mucho control sobre el coche que llevan y sobre lo que están haciendo. Pues ahí sí lo estamos viendo, Gabriel, así lo estamos viendo. Y creo que ha sido Mario Marín el que ha entrado por Ricard Pozo, puede ser, no ha sido Raúl Suárez, yo pensaba que iba a entrar Raúl. No le veo yo por... Ha sido Mario, efectivamente. Es Mario Marín, vale, entonces me he despistado yo, pero no sé por qué tenía yo en mente que iba a entrar Raúl. Bueno, pues nada, pues Mario Marín en decimocuarta posición, le ha cogido el testigo a Ricard Pozo. José Pareja, no, el que tiene detrás, en este caso, Mario Marín, a ver si me desvelas tú quién es, Gabriel, Ferrari Rojo. Es José Pareja, sí, es el Ferrari Rojo. Sí.
Pues no me lo marca. A mí la aplicación me marca que detrás de Mario Marín Sí, está en pero decimoquinta posición. en la lucha. Es López. Es López, pero supongo que será un. Ah, Ah, no, no, se pues acaba de la ha adelantar Mario adelantado, Marín. eso es, Sí, eso es. todavía no se había actualizado. Eso es lo que a mí no me cuadraba, Gabri, por eso te he pedido sopitas, porque digo, hay algo aquí que a mí no me cuadra. Ahí está. Ahora sí, una posición para Mario, decimotercero, acaba de adelantar a Salvador López, que ahí le vemos con el Ferrari y por detrás viene José Pareja. Eso sí, ahora sí cuadra la cosa. Los pilotos siguen parando, Gabri, interesante, interesante. Eduardo Daroca, José Nevado, Jorge Jiménez, José Antonio García, todos ellos paraditos. José Antonio García saliendo ahora de los boxes. Y veremos a ver qué pasa. Javier Berrio pasando por línea de meta. Este chico aún no para. Lo está haciendo muy bien. 2:18:0. Se acaba de marcar la vuelta rápida en carrera. Esta, ahora mismo. Acaba de pasar por línea de meta. Dejando ese scratch ahí. Bueno, pues. Madre mía, qué tiempazo. Y bueno, pues. Sigue rodando. Le quedan. Vamos a ver. Le quedarían. 13 minutos por estar en pista si no quieren ser sancionados, ¿no? 13, eso es hora y media, justo una hora, Sí, 60 minutos por efectivamente. Steam. Ahí estaba yo Y la calculando. pista en óptimo ya. Yo creo que por eso también hemos visto el tiempazo de Berrio, que me imagino que aguantará todo lo que pueda, porque, bueno, viendo lo Rodando bien que lo así, está haciendo, tampoco habría motivo para apresurarse a claro. sacar a su compañero, ¿no? Esto también, Primeras, labor de equipo. primera sanción, Gabri. Sí, coche Primera sanción. 63. Y segunda, Rodríguez. Me cago en la leche. Jorge Puertos, stop and go de 30 segundos. Ahí es nada, una semana en boxes. Y Rubén Rodríguez, drive through. Ahí lo tenemos. Eso solo son 3 días en boxes. Bueno, te da tiempo a preparar la cafetera, echar el cafecito y tomártelo, ¿no? Tranquilamente. Y le vemos muy golpeado, en este caso Rubén Rodríguez. Fijaros cómo trae la delantera del coche completamente abierto, el capó en la posición vigésimo primera. Es Enrique Canseco, ahora se ha cambiado. En la vigésimo primera, madre mía, tiene el coche completamente destrozado y drive-thru encima, para ellos. Lástima, lástima. Bueno, pues Edu Martínez para, José Jiménez, David Serra. Solo queda Javier Berrio en las posiciones de arriba por parar. Yo creo que, fijaros, sí, todos han parado ya en el medio. Bueno, pues Eduardo Daroca nos pone que no ha efectuado la parada. Yo juraría que sí que ha entrado en boxes. Y bueno, y Toledo, yo creo que también, que nos pone como Y que no. Daroca sí que, yo creo que Daroca había Sí. entrado seguro a Y boxes, Toledo, es yo creo que verdad, también. marca como que no ha hecho la parada. Pues creo que puede ser ¿Es un error, posible ¿eh? que no hayan cambiado de pilotos? Todavía no se ha actualizado, vamos a darle unos Vamos a minutos, que darle, sabemos que la aplicación sí. a veces se atora, pero es cierto que ha entrado Daroca y sigue fuera Daroca, por lo menos a mí es lo que me marca ahora mismo. Sí. Es lo que me extraña porque no lo sé. Bueno, de todas formas, será así. No, igual el compañero ha fallado, no lo sabemos. Sigue marcando Edu, si lo pinchas. Y Toledo, yo creo que le pasa lo mismo, también. Sergio Toledo, yo juraría que, bueno, pues. No sé, de corregirme, chicos, desde el chat. Lleva toda la carrera con nosotros. Sí. Y viendo la posición en la que está, yo creo que ya ha hecho su parada. Me acuerdo que estaba en batalla con Eduardo Sí. Daroca, aproximadamente más o menos. Y Eduardo está decimocuarto, él está decimonoveno, o sea que raro sería que no haya hecho ya su parada. Y Yenis Val saliendo grande, Yenis, que se reincorpora en esta segunda parte. Grande de la TPA. Y ponerle de cabeza que salen de Vos. Pues mira, Berrio está entrando ahora. Y Unai Aguado, Dani Naves y Rubén Grueira. Bueno, pues Unai Aguado y Dani Naves a 0-4. Están ahora mismo. Y Rubén Grueira estaría 2 y algo por detrás. Esta es la. Fijaros, segundo y tercero. Pues ahí están. Ahí es nada. Ahora se puede invertir las tornas. Ha sido Edu el que le ha dejado la papeleta a Unai. Y en este caso, pues la ha cogido Dani Naves, ¿no? En esa tercera posición. A ver qué pasa, Gabri. Sí, ahora el cambio de pilotos, bueno, pues pone un poco patas arriba todo, ¿no? Porque los ritmos que tenían antes no tienen por qué ser exactamente los mismos que tengan ahora. Diferente piloto, bueno, pues siempre varía un poquito. Ahora va a sexta posición Esteban Nogueira, muy cerquita detrás de Javier Cifuentes, que parece que, bueno, pues Nogueira todavía no ha hecho su parada y sigue conservando ese ritmo aplastante que, bueno, parece que le va a hacer seguir ganando posiciones. Sí, era Samuel Navarro antes, ¿eh? Era Samuel Ah, es Navarro. cierto, es verdad, Ahora Samuel sí, Navarro, ahí Nogueira, está. sí, Ahí cierto, está. cierto. Esa sí que me he quedado yo con la jugada. Y ahí está Nico. Bueno, pues equipo fuerte el que han montado estos dos chicos. Y a ver, Nicolás, sabemos que, bueno, pues que suele imprimir ritmazos estratosféricos en carrera. Bueno, esperemos que hoy haga lo propio. A ver si están con el setup adecuado. Vemos que las condiciones en pista son perfectas. Así que lo tienen todo de cara, ¿no? Para terminar la carrera y llevarse unos muy buenos puntitos en el día de hoy.
Sí, en este caso, bueno, Cifuentes es el drive-thru realizado por Enrique Canseco. Lo único que para ahora mismo a Nicolás Noguer es Javier Cifuentes, que ya veremos cómo se gestionan, ¿no? Ya veremos los ritmos ahora cuando empiecen a pasar por línea de meta, qué piloto es más rápido. También es un poco más, viendo lo cerca que están, esto es un poquito más percepción, ¿no? De ver quién parece más rápido, quién parece que tiene más ritmo. Bueno, en este caso parece, les veo bastante parejos, ¿no? En cuanto al ritmo, porque Nogueira tampoco está ejerciendo una presión aplastante sobre Cifuentes. Sí, sí, ahora están rodando, bueno, muy parejos. Aunque eso sí, yo creo que se lo intentará por lo menos cocinar, Nico. Veremos, a ver, nos vamos a la novena, es Salvador López y Mario Marín. Ahí estarían, bueno, pues también muy juntitos. Ahora Mario ha salido bastante fuerte, está, en la frenada se había llegado a acercar mucho Salvador, pero de nuevo se ha puesto a un segundo prácticamente, ¿no, Mario? O sea que, bueno, pues de momento rodando bien. Novena posición, ya os decimos, con las paradas efectuadas. Y sigue, sigue, Eduardo Daroca con la parada sin hacer. Toledo también. Unai Luis también. Creo que es Unai Luis, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a revisar. Sí, Unai Luis, efectivamente. Posición Unai Luis, eso 18. Es. Y David Serra nos marca también. Bueno, pues no sabemos si es correcto. Sí, David Serra ya ha hecho la parada también, seguro, porque sí. Estaba... Estaba en batalla con Mario Marín. En este caso, Mario Marín sigue noveno, David Serra sigue decimotercero, por lo que ambos pilotos han tenido que hacer su parada, porque siguen en las mismas posiciones en las que estaban antes de las paradas en boxes. O sea que, bueno, pues no sé muy bien qué ha pasado. Me gustaría comentar el cambio de ritmo del equipo de Odox en novena posición. En Mario Marín ha salido considerablemente más rápido que Ricard Pozo. Acaba de meterse un 18-6, que no es vuelta rápida de carrera, pero es una vuelta ya de primeras, creo que seis décimas más rápido que la que haya marcado Ricard Pozo. O sea que igual por eso el equipo de Ox ha decidido cambiar tan rápido de piloto, porque Mario, bueno, pues se siente un poquito más cómodo en el día de hoy. Efectivamente, y se le nota, está rodando como Los Ángeles ahora mismo Mario Marín. Fijaros, 2:18.6 última vuelta, vuelta rápida del equipo hasta el momento. Y en las posiciones de arriba vemos a Unai Aguado, que está imprimiéndose un tiempazo en esta del copón. Se está separando de Daniel Naves, que viene muy fuerte también, pero es que Unai Aguado va a romper el crono. Veremos a ver ahora cuando pase por línea de meta qué tiempo nos deja. Viene con una mejora fortísima con respecto a, bueno, pues no sabemos si la vuelta anterior o la vuelta del compañero, lo vamos a saber en breve. Ahí está, fijaros, 2:17.7, 2:17.7, estaba claro, Unai Aguado, qué tiempazo, madre mía, y 2:17.9 para Daniel Naves, que viene siguiéndole muy de cerca, acaban de scratchear los dos el marcador, todo Gabriel. Todo en verde. Todo el mundo viene mejorando. Claro, claro, menos combustible, condiciones óptimas, poquito a poco va subiendo la temperatura, pues todo muy de cara, ¿no? Muy de cara. Alejandro Llaneza en primera posición viene también, bueno, pues con un tiempazo, viene mejorando casi medio segundo. No sabemos si la vuelta del compañero anterior tampoco, pero entendemos que sí, ha sido 2:18.0, estaríamos hablando de 2:17.6, 2:17.5 de acabar así. Y de esa forma ya, bueno, pues va a afianzarse la primera posición, va a convertirse en inalcanzable, más si cabe, ¿no? De lo que lo estaba haciendo Berrio, qué grandes. Sí, vuelta rápida personal también, mejor vuelta del equipo, ¿no? Para Alex Fernández en octava posición, mejor vuelta también para su equipo Julián González en séptima posición, mejor vuelta también para Javier Cipuentes, para Rubén Grueira, para Daniel Naves, para Unai Aguado, todo el mundo batiendo récords personales, récords de su propio equipo, y todo el mundo fijando nuevos récords, que bueno, como digo, el menos combustible, neumáticos nuevos, bueno, pues parece que a partir de ahora, Esteban, los tiempos que van a empezar a caer, fijaros, prácticamente todo el mundo rodando en 18 y 17 en esas primeras posiciones. Sí, sí, tiempazos importantes, ¿no? Los que estamos viendo, a ver Alejandro Llaneza cuando pase por línea de meta, tengo yo la curiosidad del tiempo que va a dejar. Tengo yo la curiosidad porque, bueno, sigue con esa mejora en verde, aún le queda un cacho, pero veremos a ver. Y Unai Aguado está, bueno, pues separándose decimita a decimita de Daniel Naves. Lo está haciendo bien Unai, lo está haciendo bien, porque es incapaz de Dani, con el ritmazo que tiene, de echarle el guante, ¿no? Bueno, pues parece inalcanzable en este caso. Y fijaros, Javier Cifuentes, bueno, pues ahí está metido en un sándwich como le gusta, ¿no? A Javier Cifuentes por delante, Rubén Grueira, y por detrás Nicolás Nogueira en este caso. Bueno, que se mantiene, ¿no? Lo hemos visto hace unas vueltas y de momento siguen tal cual. Sí, Eduardo Roca vuelve a hacer otra parada en boxes. Todavía no se ha actualizado la aplicación, marca que sigue siendo Daroca el que está fuera. De hecho, marca que la parada no la han hecho, sigue marcando que todavía queda una parada por hacer. Bueno, pues hoy hay problemas para el equipo de Prototype, Esteban, porque sí. Creo que esta ya es la segunda parada de Eduardo y es la segunda parada en la que
no se la han contabilizado o no han podido cambiar de piloto, por lo menos ahora no está actualizado todavía. Igual es que no pueden cambiar de piloto, ¿eh? Igual es eso, y no es que sea un error, sino que es así, ¿no? Que nos está diciendo que no, que sigue el mismo piloto, con lo cual no están haciendo lo que exige el reglamento al final, ¿no? Que es parar y cambiar de compañero. No lo sabemos, bueno, esperemos que sea un error, oye, por el bien de los pilotos, para que no sean sancionados. Y en este caso, oye, es igual ha faltado el compañero, no se ha podido conectar, pues veremos, a ver, la resolución lo sabremos, por supuesto que sí, en la siguiente introducción, que desplegaremos de nuevo el last lap y la clasificatoria general, y ahí saldremos de dudas, ¿no?, de lo que haya podido ocurrir. De momento seguimos en la décima, Salva López, ahí estaría, bueno, pues aguantando prácticamente, ¿no?, por debajo del segundo, detrás de Mario Marín. Vienen rodando bien, 2.18 bajo en este caso para Salva, 2.18.4, vuelta rápida personal y de equipo. Y bueno, poquito a poco, Gabri, poquito a poco, ya casi llegamos a la media hora final, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, Edu Mil en boxes, y estaba fijándome que, bueno, pues lo mismo que le ocurre a Daroca, le sigue ocurriendo a David Serra, que sigue todavía en pista, y a Sergio Toledo, que, sí, bueno, pues creo que son los tres únicos pilotos que todavía no han parado, que, como digo, que yo sepa, por lo tanto David Serra como Daroca han parado. Lo que pasa es que, como decía Esteban, es posible que haya problemas por detrás, que nos estemos perdiendo. Claro, que igual, o igual no tiene al compañero y demás, y bueno, y al final, pues estás incumpliendo la normativa, vaya, esto consiste en cambiar, y si no, pues lógicamente, si superas tu estima al final de la carrera, veremos de a la derecha del piloto, pues veremos pues unos cuantos segundos, no sé si son 120, 130 o 115, pero es una sanción importantísima, ¿no? La que, bueno, te va a lanzar a las últimas posiciones casi con total seguridad, ¿no?, de la parrilla. Bueno, pues dicho esto, Gabri, poco más, ¿no? Al final, fijaros, ¿no?, por seguir repasando, Alejandro Llaneza, 2.18.2, cuando ha pasado por línea de meta, no ha mejorado el 2.18.0 de Javier Berrio, no lo ha mejorado. Unai Aguado, bueno, pues fíjate, 2.17.8 en la última vuelta, y va a pasar ahora por línea de meta, 2.17.3, vuelta rápida en carrera absoluta, madre mía. Y 2.17.8 para Dani Naves, que no lo está haciendo nada mal, pero es que fíjate cómo viene Unai, está siendo inalcanzable, ¿eh? Y bueno, no creo, ¿no?, que vaya a poder acercarse a Alejandro Llaneza, pero bueno, le ha metido 9 décimas en la última vuelta, Esteban. Esto ya empiezan a ser diferencias bastante importantes. Sí, vamos a ver esa diferencia con Alejandro Llaneza ahora cuando se nos vuelva a cargar el last lap. Pero Alejandro Llaneza, o sea, los 21 segundos aproximadamente. Por eso, bueno, no creo, no creo, porque a ver, Alejandro Llaneza está rodando muy bien. También está en 2.18.2, le ha metido ahora 4 décimas, casi medio segundo. En esta última vuelta le ha metido Dani. Creo que le faltaría tiempo, salvo, bueno, pues que pueda llegar un error, en este caso, que no queremos, de Alejandro, ¿no? Y es lo de siempre al final, ¿no? Oye, una salida de pista y demás, y que le puede poner completamente encima, ¿no?, a Unai. Bueno, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Rubén Grueira ahora y Nicolás Nogueira, bueno, ahora siguen enfrascados. Nicolás Nogueira ha adelantado a Javier Cifuentes, vamos a verlo. Efectivamente, nos lo hemos perdido. Nicolás Nogueira estaría en la quinta, ha adelantado a Javier, y bueno, pues y ahora Rubén el que le tiene en la parte trasera, Gabriel. Sí, continúan las batallas, da igual que hayamos hecho las paradas en boxes, sigue habiendo todavía movimiento. Mario Marín detrás sigue teniendo a Salvador López, otra de las batallas que ya se lleva extendiendo durante por lo menos 10 o 12 minutos, en este caso en la novena posición. Y yo creo que estas son las dos batallas más interesantes y sobre todo más largas, ¿no? La pequeña remontada de Nogueira y la combativa lucha por la novena posición del equipo de Odox con Salvador López. Qué bonito, Gabriel, qué bonito. Y ahí seguimos, y mientras vemos esta lucha, que no la quitamos, por supuesto que sí, pues vamos a recordar al último de los patrocinadores en el día de hoy, y en este caso pues no podía ser otro que IO Value Tech. Ahí os dejamos también el enlace, porque si tenéis poco espacio y estáis pensando en mejorar vuestro setup, no sé, pasar de un escritorio o de un PlaySeat a un cockpit, ya como Dios manda, pues ahí tenéis el Compact Cockpit, que cuando, bueno, pues cuando está plegado sobre sí mismo ocupa muy poquito, se puede guardar en un rincón de una habitación e incluso detrás de una puerta, por eso decía lo del poco espacio, pero es que cuando está desplegado es igual de robusto que sus hermanos mayores de Custom Cockpit, ¿no? O sea, es una pasada lo bien acabado que está, y bueno, y ahora lo han mejorado incluso. Échale un ojo también, precios muy competitivos en iovaluetech.com, y fíjate cómo está. Madre mía, mientras estoy metiendo la cuña, bueno, pues estoy un poco atragantándome por lo que estamos viendo en imagen, ¿no? Cómo están Nicolás Nogueira con Javier Cifuentes y Rubén Grueira. Bueno, ha llegado a echarse encima Javier Cifuentes a la trasera de Nico,
Gabri, y bueno, saltan chispas aquí en la cuarta, quinta y sexta. Sí, el piloto, bueno, el piloto del Bentley, ¿no? Nogueira en este caso, que ha perdido unos metros con respecto a Grueira, y es Cifuentes el que se acerca un poquito por detrás, viendo los ritmos la última vuelta, 18-7 para Grueira, dos décimas más lento Nogueira y una décima más rápido Cifuentes. Así que, bueno, pues mira, rodando en 18-7, 17, perdón, 17-8, le ha metido un segundo con uno. Pensaba que rodaba en 18, Cifuentes, no, Cifuentes sí, viene sí, volando, o sea, sí, sí, 17-8 sí, para Cifuentes, le ha metido un segundo con uno a Nogueira en este caso. Uno con uno, eso es, el última vuelta muy muy rápida, de hecho ha hecho scratch también personal, 2-17-8, vuelta rápida hasta el momento del equipo, y bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. Qué grandes, están, bueno, pues sacando lo mejor en el final, ya lo veis, ¿no? Cuando prácticamente no queda, bueno, ellos acaban de entrar, ahora están fresquitos y con estas condiciones óptimas, pues ya te digo que tienen todo a pedir de boca. Todo, bueno, menos Rubén Grueira en este caso, que lo tiene un poquito más complicado, ¿no? Uf, madre mía, vamos a ver, Nicolás, por dónde lo intenta. Fíjate, ahora por el exterior no puede, por ahí no puede. Madre mía, llegan de nuevo a la frenada, le sigue abriendo la puerta, no quiere. No, no, pero se ha ido largo, no le ha abierto la puerta, se ha ido un poquito largo, no quería dejarle pasar, simplemente no tenía agarre suficiente. Fíjate cómo combaten todavía, Grueira parece que va a tener la posición, Cifuentes pasa también, Nogueira no solo no gana la posición, sino que la pierde con Cifuentes, como decía, no le había dejado pasar, simplemente es que no tenía suficiente agarre Grueira como para hacer la curva por el interior. Pues madre mía, no, un parpadeo, Gabri, un parpadeo es lo que ha sido, y fijaros, ¿no? Acción, bueno, pues por todas partes, al final, por todas partes, todo hay que... Hay que, bueno, pues tomárnoslo también con calma, porque bueno, vaya carrera interesante en cuanto a luchas, ¿no? Que hemos tenido desde el principio hasta el final, prácticamente. Fíjate, quedan 28 minutos y siguen los grupetes que no se diluyen. En este caso, bueno, pues ahí es nada, ¿no? Esa cuarta, quinta y sexta posición que llevan unos puntos importantes, ¿eh? Cuando termine la carrera en el día de hoy. Sí, y interesante porque vamos a ver, Nogueira no ha sido capaz de adelantar a Grueira, vamos a ver si Cifuentes, que venía tan tan rápido, es capaz o no de hacerlo, ¿no? Es como cuando se cambian posiciones los compañeros de equipo para intentar adelantar al coche delante, ¿no? No puedo yo, venga, inténtalo tú. Bueno, pues a ver si ahora Cifuentes es capaz de acabar el trabajo que Nogueira no pudo terminar, porque bueno, Cifuentes venía ahorrando 1,1 segundos más rápido que Nogueira. Bueno, pues ¿cómo ha salido Dorrus? ¿Cómo ha salido Dorrus? Buah, buah, Gabri, fíjate, bueno, pues están emparejados ahora mismo. No, no, ya le ha metido el coche, ya le ha adelantado. Nicolás Nogueira se ha quedado muy atrás. Y cuidado con Javier Cifuentes, que se ha quitado a los dos adversarios en un suspiro ahora mismo. Está en un momento muy óptimo de bueno, pues personal, y quiere aprovecharlo, vaya, quiere aprovecharlo, Gabri, fíjate, y metiéndole metros a Rubén. Sí, bueno, está claro que ese ritmo que mostraba, ¿no?, rodando en 17 no era casualidad, no había sido un error, efectivamente, fijaros cómo en la primera oportunidad que ha tenido Cifuentes de adelantar a Grueira, le ha pasado por encima, ha podido hacer lo que Nogueira no ha podido hacer en tres vueltas, lo ha hecho él literalmente en el primer intento, en la primera curva que ha Volvemos podido. Con Nicolás, ¿eh? Volvemos con Nicolás, que se enseñaba a Gabri, aunque bueno, pues era simplemente eso, ¿no?, enseñarse. Ahora de nuevo sí, ¿eh?, se tira ahora al interior. Ahora sí, Grueira fuera en la contravolante o el... Le ha culeado el coche, se ha ido fuera en empujón, no ha llegado a impactar contra las barreras, pero bueno, pues ha perdido la posición y ha perdido otra más, en este caso, con Julián González. Pues así lo hemos visto, así lo hemos visto. Bueno, pues se reposiciona esto, estaríamos hablando, pues eso, en cuarta posición Javier Cifuentes, quinto Nicolás Nogueira, sexto Rubén Grueira, que no sabemos, vamos a ver, séptimo, ha caído otra posición, se ha metido delante Julián González, ¿no? Se ha colado después de esta salida de pista, que le ha favorecido, y bueno, pues de cara al final, pues unos puntitos también que se puede llevar Julián, ¿no? Así que no le vendrán nada mal. Por las posiciones de atrás, Gabri, bueno, tenemos en la decimoprimera una persecución, bueno, no muy intensa tampoco, pero Javier Martínez le persigue a José Pareja, me he estado fijando yo en el asta, lleva ya un buen rato, están a 05, 06, 07, ahí están. En la decimoprimera, decimosegunda, Mario Marín sigue tirando, en este caso acercándose a la parte trasera de Salvador López. Está prácticamente pues en la misma situación que dejamos a estos chicos, un poquito más y atrás. Y Esteban, cuidado, decimosexta posición. Vámonos. No vale nada, eran banderas azules. Era Fernando Naredo siendo adelantado por Enrique Canseco, aunque, bueno, no sé si son banderas azules porque... Vale, sí, es que hay una vuelta de diferencia entre el decimosexto y el decimoséptimo, hay una vuelta de diferencia, aunque están rodando prácticamente, bueno, están rodando en el mismo sitio del circuito, pero con una vuelta de diferencia. Pues qué extraño, ¿no?, que en la decimosexta posición haya este el salto, curioso por lo menos.
Sí, mira, y ahora vemos a Daniel Durán, que es el compañero que ha entrado por Eduardo Daroca. Solo queda David Serra con ese 1. El resto de pilotos parece que ya ha desaparecido. Ahora me estoy dando cuenta del detalle, Gabri. Y bueno, pues última posición para ellos, eso sí, pero pues. Y no sé si lo habrán conseguido dentro del tiempo. No sé cuándo ha sido exactamente. Ha sido en esta última vuelta. Fíjate el tiempo de la última vuelta, 3:53. Va a estar al límite. Es posible que aunque hayan cambiado de piloto, lo hayan hecho fuera de la ventana de parada, ¿no? Que haya hecho más de una hora, Eduardo. Pues ahí está Dani, justo le cogíamos, madre mía, irse por la chicane. Y de nuevo a boxes. Y de nuevo a boxes, Daniel Durán. Que bueno, pues parece que te están teniendo muchos problemas. Madre mía, el coche completamente destrozado en esa Incluso última la posición. dirección, ¿eh? Me da la sensación de que la dirección Uf. también va un poquito tocada por lo que hacía. Qué lástima, qué lástima. Bueno, volvemos a la acción. Primera posición, ahí veíamos a Alejandro Llaneza a quitarse a un doblado, en este caso. No atisbo a ver quién era. Pero bueno, pues sigue rodando bien. Alejandro Llaneza 2:18.7. Unai Jorge Aguado Hernández era el le ha doblado que se metido. acaba de quitar Llaneza. Gracias, Gabri. Le ha metido 1,1 segundos en la última vuelta. Y vamos a ver la diferencia en tiempo. Ahora mismo, recordemos que hace poco estaba 25 segundos, puede ser, Gabri. ¿Qué más? 21, era 21 entre 21. Aguado y Llaneza. Vamos a ver esa Ahora. diferencia que estará en 10 y algo, ¿eh? En 10 y algo. Lo he visto justo y se ha cambiado a ese más 1. Ahí está, 18, ¿no? 18. 18 segundos, 23 minutos quedan. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Viene más rápido, pero no lo suficiente. Es decir, buen trabajo de Aguado en cualquier caso, porque se nota que tiene ritmo, pero es que el trabajo que ha hecho Berry en el primer Eso stint ha sido es. absolutamente aplastante. Han hecho la hormiguita, Gabri. Han hecho la hormiguita y muy bien hecha, ¿eh? Porque al final, bueno, pues todo lo que han cosechado, todo lo que han sembrado, pues lo están recogiendo ahora, por supuesto que sí, con el trabajo y con la firmeza de Alejandro Llaneza, que no podía ser de otra manera, si no entraba el compañero que sustituía a Berry y lo hacía prácticamente igual o mejor, pues esto no se podía sostener, ¿no? Porque quedaba mucha carrera y bueno, pues chapó por los dos, que han hecho, como decimos, los deberes y en este caso ese colchón les permite, bueno, pues que esta diferencia de ritmo que de Unai Aguado al final se quede en eso solamente, ¿no? En diferencia de ritmo, pero la posición afianzada. De cualquier forma, lo veremos y ya no tardando mucho, porque nos quedan, recordemos, 22 minutos, Gabri. Y mira, Pues 18 grados en pista. sí, poco a poco va subiendo. Batalla Esteban, octava posición. Alex Fernández, seguido muy de cerca, en este caso del Ferrari de Salvador López. No sé si va a poder o no adelantarle. El Bentley tiene fama de tener mucha velocidad punta en esta recta. Fernández defiende férreamente el interior, a ver si López es capaz de hacerlo posible por fuera. En este caso parece que aguanta por ahora. Ya veremos. Muy bien, lo ha hecho López. Qué precisión de López en la frenada. Qué bonito lo ha hecho. Pues pedazo de adelantamiento que nos han regalado aquí los chicos, madre mía. Ahí está, ¿no? Ahí está, octava posición para López, Alex, noveno, que lo va a intentar ahora, ¿eh? Sí, pero por fuera en esta curva, en unas curvas tan largas. Pero, uy, toque de Fernández, López pasa Fernández. Bueno, pues le ha tocado, pero le ha recolocado también a López, así que bueno, no ha llegado a más el accidente. El afilador, cabrón, se ha hecho el afilador. Qué bueno, pues hemos tenido fortuna en esta acción y no ha llegado a mayores, aunque sí que podía haber tenido consecuencias, ¿no? Pero bueno, simplemente ha sido chapa, chapa y ahí estaría, Como ¿no? primera posición, Esteban, Javier Martínez, José Pareja ahora mismo, bueno, literalmente en paralelo saliendo de Puón. No sé quién va a quedar por delante. Pareja va por la zona buena con el Lamborghini, pero Martínez es el que viene con un poquito más de ritmo. Fíjate que bien aguanta Martínez. Pareja que perdía el control del coche, trompeaba, pero lo conseguía colocar de nuevo. Y Martínez que aguanta. Qué bonito, Esteban, lo que estamos viendo en paralelo. Ya llevan cuatro curvas seguidas en paralelo. Y siguen, ¿eh? Por donde no caben dos coches. Bueno, de nuevo otro pequeño toquecito y ahora sí, en este caso ha sido José Pareja el que ha salido beneficiado de esta última, bueno, pues acción, vamos a decir, pero esto no se va a acabar aquí, ¿eh? No se va a acabar aquí, porque madre mía, ¿cómo venían estos dos, ¿eh? ¿Cómo venían, Gabri? Creo, efectivamente, sigue en batalla en novena posición Salvador López, Mario Marín que llega a Salvador. Bueno, no hemos visto en qué momento ha perdido Mario Marín la posición con el Ferrari de Salvador López, pero el caso es que sí que la ha perdido, aunque en ritmo se mantiene. Y López que lo va a tener que volver a intentar con Alex Fernández. Anteriormente no podía, se tocaban, pero bueno, parece que López sí que tiene un poquito más de ritmo. El Ferrari bastante combativo. Cuidado que llega Mario. el piloto de Odox por detrás y se junta a esta Qué bonito. batalla. Qué bonito. Para el final, Gabri. Para el final. Como a nosotros nos gusta. Bueno, pues venga, vamos a montarnos en este caso. Vamos a quedarnos. Fíjate, Salvador ahora está muy cerca, ¿eh? Te iba a decir que nos íbamos a quedar con Mario. Pero es que Salvador está muy cerca. Ampliamos la cámara. Llegan a tráfico en este caso.
No, no es tráfico, no es tráfico, es Rubén Grueira. Es Grueira. Es Rubén Grueira. Sí, sí, es que séptima posición. Bueno, pues Rubén con problemas porque acaban de ganar todos una posición y ha perdido el 3 en una recta. Uy, 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 y ahora le está metiendo el coche, en este caso, Salvador. Daniel López. Eso, sí, perdona, sí, sí, ahí tiene. Está, ahí está. No, no lo tiene todavía, no lo tiene todavía. Uf. Fernández, que se revuelve el Beldi, que pensábamos que estaba muerto, pero todavía tenía bastante tracción para salir. Encima va por el interior de esta curva, que es la zona buena, aunque López creo que ahora sí lo tiene. Madre mía, a ver qué tal, Gabri. Salen. Madre mía, fíjate cómo están las cosas, fíjate cómo están las cosas. Y a todo esto, Mario, bueno, pues enchufado. Uy, qué extraño le ha hecho el coche. No sabemos qué ha pasado, le ha hecho un extraño el coche. En este caso ha sido a Alex Fernández, ¿no? Sí, 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 y ahora Mario adelantándole a... se ha tocado. Y pues Mario adelantando a Salvador López, Mario Marín, que bueno, pues que de un plumazo se ha metido séptimo, ¿eh? Ahora espera que se actualice el last up. Sí, sí, séptima posición para Mario Marín, bordando esta última parte de la carrera y bueno, pues afianzándose unos puntitos más. ¡Qué grandes! Sí, Mario, bueno, tres posiciones. Recordamos, Grueira, no sabemos muy bien por qué, falta de velocidad punta, perdía la posición en la. Y cuidado, Gabriel, José Pareja y Javier Martínez. Cuidado, en la decimoprimera y decimosegunda, un poquito más atrás, estaban emparejados. De nuevo lo intenta ahora Javier Martínez. Qué bien, fíjate, qué fíjate. Bien en esta zona, qué bonita, qué tracción tiene, que agarre el Aston Martin, cómo le acaba de pasar a Pareja. Lo decías tú, Esteban, que esto no había terminado efectivamente la batalla por la decimoprimera posición, que todavía la tenemos en pantalla y parece que va a durar por lo menos otra vuelta más. Y se quiere defender ahora, se quiere defender, por supuesto que sí, fíjate cómo le cierra, bueno, pues todas las trazadas en este caso. Bueno, estamos viendo mucha acción y veíamos perder un coche de O2 atrás, ¿era David Serra? No. ¿Mario Marín podía ser? No. No, era Nacho Limorti. Nacho Limorti, vigésimo primera posición. Ah, en vigésimo primera, vale, visto, me ha parecido ver el skin, digo, qué susto. Bueno, pues seguimos con José Pareja en este caso. Pues que ya veis cómo le tiene a Javier Martínez, que le acaba de adelantar y no se la quiere, bueno, pues perdonar, ¿no? Se la quiere devolver rápidamente, a no tardar mucho, y de momento, pues ahí está, fíjate en la parte trasera. Van a pasar por Orrus completamente pegados y será en la subida donde todo se decida, Gabri. Vamos a ver. Sí, madre mía, cómo se están devolviendo los adelantamientos, ¿no? Ya se han adelantado mutuamente varias veces, de manera que eso quiere decir que el ritmo es prácticamente el mismo y lo que cambia es, bueno, pues que un piloto es más rápido en un sector y otro piloto es más rápido en otro, porque si no, no tiene sentido que sean capaces de adelantarse y volver a perder la posición y volver a adelantarse después. Sigue muy cerca Pareja, llegando al SCOMS, a muy buenas frenadas, muy eficientes frenadas de ese Lamborghini. Sin embargo, luego en recta Martínez, pues le hemos visto con mucho agarre. Parecen coches bastante diferentes, por lo que estoy viendo, lo que decía, ¿no? En unos sectores el Lamborghini es un poquito más rápido, pero luego hemos visto una tracción y un agarre del Aston Martin de Martínez absolutamente excepcional. Pues sí, sí, es una pasada, ¿eh? Una pasada lo que estamos viendo, yo lo estoy disfrutando un montón y no me quiero imaginar, pues lo que decimos siempre, ¿no? Pues cómo se lo estarán pasando los chicos en pista, ¿no? Podéis imaginar, camiseta mojada y bueno, pues... Una auténtica gozada. Así es el Sim Racing. Bueno, y así os lo estamos sirviendo en el día de hoy, ¿no? Gracias a Seto.es, ya está World Tour, que nos ha dejado un carrerón de infarto desde el principio hasta el final. Esto es de auténtica traca. Y bueno, y casi no podemos ni parpadear. Las posiciones de arriba le ha recortado otro segundito ahora Unai Aguado a Alejandro Llaneza, aunque bueno, pues sigue avanzando el tiempo, cada vez más cerca del final. Parece que, bueno, pues sigue, ¿no?, afianzando esa primera posición poquito a poco y que esto pues posiblemente termine así. Alejandro Llaneza, Unai Aguado y Dani Naves sería el piloto que viene por detrás. Fijaros ya la diferencia entre Dani y Unai, es de 4 segundos. Y Drive Thru ahora mismo acaba de acometer un corte para Naves. En Orrus. Naves, efectivamente, lo hemos visto en directo y bueno, pues sancionado, y una sanción de las graves en el día de hoy, por lo que se tarda, madre de Dios, en entrar y salir de este carril de boxes. Veremos a ver dónde termina. Qué lástima, qué lástima, porque bueno, al final es un varapalo, ¿no? Es un varapalo, has hecho un gran trabajo. Fíjate, estás en el podium y tienes por detrás una diferencia importante con tu perseguidor. Por delante, bueno, pues no vas a alcanzar a Unai, pero bueno, estaba rodando cómodo y qué lástima. Qué lástima, va a entrar a cumplir la sanción, bueno, pues como máximo a 3 vueltas vista, ¿no, Gabri? Qué lástima.
la carrera realmente está patas arriba, ¿no? Acaban de ponerle un drive-thru a Dani Naves, de manera que hay movimiento en esas primeras posiciones. Rubén Grueira con problemas se sigue desangrando, rodando en 2.31 en la última vuelta. Yo creo que tendrá problemas de combustible, literalmente, bueno, pues está haciendo un lift and coast desde la mitad de la recta. Ya ha perdido otra posición más. En este caso ya ha caído hasta la decimotercera. Recordamos que estaba, bueno, pues rodando sexto, séptimo cuando le han pasado Mario Marín y compañía. Y ahora mismo ya está decimotercero, como digo, rodando en 2.31. También David Serra, que no ha hecho su parada, o sea que también habrá penalización. Como digo, bueno, la carrera que va a estar está ahora mismo patas arriba porque Grueira se va a seguir desangrando. Serra será penalizado después de la carrera. Y Naves tiene un drive-thru que cumplir, 14 minutos, Esteban. Y bueno, pues un poquito en el aire todo. Y tanto que en el aire, bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar, aunque, bueno, está, algunas cosas están claras y otras todavía están por decidir, ¿no? Eso es, también lo de David Serra, a ver si tiene penalización después, veremos a ver, cuando termine la carrera, que bueno, pues hay marca, ¿no? Ese uno detrás de como que no ha efectuado la parada, bueno, pues que debería de haber hecho, ya me entendéis, y al final, oye, a ver qué ocurre. Por las posiciones de atrás en la 17 y 18, Borja Hernández y Enrique Canseco. Madre mía, Enrique Canseco, cómo trae la parte delantera de ese coche. Pues fíjate la lucha que se traen entre los dos. Madre mía, Enrique se ha tirado. Bueno. Y le ha pasado, y le ha pasado. Uf, qué riesgo en esa acción, aunque creo que no ha habido contacto. Pero ha sido muy arriesgado. Una posición ganada por Enrique Canseco in extremis, cuando quedan 13 minutos aún. Sí, y el caso de Grueira me atrevería a decir, bueno, no sé lo que es, porque lo que le estoy viendo son problemas de estabilidad, problemas de agarre, entonces podrían ser que tenga problemas de neumáticos, no sé si se puede entrar a boxes sin cambiar los neumáticos, me extraña, pero lo que también estoy viendo es que pierde muchísima velocidad punta, entonces, bueno, pues como digo, es posible 12 segundos que tenga problemas por vuelta, de... fíjate, 12 segundos. Sí. Pero sí. No es solo combustible ni es solo neumático, son una mezcla de las dos, como digo, le estoy viendo con muchos problemas de agarre y a la vez con problemas de velocidad punta, es un mix, yo creo que se le está echando todo encima. Daniel Naves ha caído hasta la novena y está saliendo, uy, no está saliendo todavía, no está saliendo Naves todavía, anda, que no le queda a Naves todavía por recorrer calle de boxes. Fíjate. Qué lástima, es lo que decimos. Creo que le acaba de adelantar otro. Buah, está 13, 12. Ahora nos marca 13. Es lo que de la tercera posición, con esa diferencia de segundos que llevaba con los compañeros. Fijaros qué varapalo. Gordísimo, Vámonos a la sexta, Gabri. Mario Marín ha llegado a la parte trasera en séptima posición de Salvador López. Y ahí lo vemos, ¿no? Completamente pegado el uno al otro. A ver qué ocurre también. A ver si es capaz Mario, que él lo ha hecho realmente bien en esta última parte. En su entrada en carrera, desde que él ha entrado, bueno, pues ha rodado muy, muy constante, muy estable. 2.18.9 última vuelta. 2.19.4 para Mario la última. 2.18.9 para Salvador la última. Bueno, pues aún así está completamente encima. Y Mario, que llega otra vez más, porque bueno, las batallas que están teniendo Mario Marín y Salvador López ya se extienden a por lo menos los últimos 20 minutos. Y bueno, pues fijaros qué casualidad, ¿no? Javier Cifuentes adelantaba a Nogueira en una acción que veíamos hace un rato y con la penalización de Naves, pues acaba de entrar en el podio. Joder, pues así, además rápidamente, rápidamente. Qué bueno, pues esto está, la verdad que para hacer pelotilla hoy complicado, Gabriel, no ha sido nada sencillo, el resultado, bueno, pues, ¿tú te lo esperabas? No, ni mucho menos, sobre todo llegar a la final de carrera, lo que decíamos, ¿no? Tenemos a Grueira que se estaba desangrando, Serra que todavía está penalizado, Naves que entraba tercero y salía decimotercero de ese drive-thru, o sea, perdió 10 posiciones, como digo, bueno, pues estaba un poquito en el aire todavía la carrera. Como lo único que queda así por disputar, como digo, en principio es Grueira, que se sigue perdiendo posiciones, y Serra, que posiblemente sea penalizado porque lleva toda la carrera. El resto, bueno, Llaneza es verdad que sigue haciendo un buen trabajo, rodando más lento que Unai Aguado en general. La distancia es de 17.5, ha perdido unos cuantos segundos, pero tampoco demasiados, Llaneza haciendo un buen trabajo, es un poquito más lento que Berrio, pero... bueno, pues ha perdido 4 segundos en los últimos 30 minutos o 25 minutos, que no es ni mucho menos una gran diferencia. Así es. Que bueno, interesante ha sido la carrera, ya os digo, muy interesante, yo creo. Y bueno, y difícil,
de vaticinar, ¿no? Cuanto menos, muy complicada. Vamos a revisar de nuevo, pues bueno, que Javier Cifuentes creo que tiene, en este caso, Nicolás Nogueira, no, efectivamente, no, es un coche que estaba por medio, sigue estando a 3,3 segundos, aunque no, en esta última vuelta también ha rodado más rápido Javier Cifuentes. De momento, bueno, pues no ha conseguido llegar a esa marca de 2:17 Nicolás en ninguna de sus vueltas y Javier Cifuentes lo ha hecho en varias, ¿no? Ha rodado muy, muy bien en esta última parte de la carrera y, bueno, pues merecidísimo ese podium un poco también con fortuna ahora de lo que le ha pasado a Naves, ¿no? Que, bueno, pues estaba cuarto y ahora está tercero, saboreando ese podium que no está nada, nada mal. Pues sí, vamos a ver también, supongo que sí, sin ningún problema, Daniel Naves será capaz de llegar a Rubén Grueira y, bueno, pues ganar una posición más después del el desastre, ¿no?, del drive-thru que ha perdido 10 posiciones. Bueno, pues con los problemas de Grueira seguramente Naves, se acaba de terminar decimosegundo, que, bueno, pues se le podrá consolar un poquito. Aparte de eso, salvo en la sexta posición Esteban Salvador López, Mario Marín, que siguen en batalla, creo que el resto está prácticamente sentenciado, tampoco me quiero adelantar. Vámonos a la sexta, porque es cierto, ¿eh? Nos habíamos ido y fíjate cómo está Mario de la parte trasera de Salva. Bueno, pues ahí no cabe un alfiler ahora mismo. Y estos chicos, bueno, pues tienen que estar disfrutándolo muchísimo. Menudo final de carrera. Mario, bueno, pues completamente enchufado. Diferencia de vuelta esta última también, la anterior más lenta. Es curioso de Mario que de Salva. Pero ahí está, completamente pegado detrás, ¿no? Es curioso. Nos movemos de nuevo por la pista. Estamos viendo ahora en la cuarta posición a Nicolás Nogueira. Adelantar a Julián López. No, perdón, no. Está quitándose tráfico. Quitándose tráfico. Sí, se mantiene en esa cuarta posición. Que nos engañaba ahora. Nos troleaba la aplicación, Gabri. Vaya carrera que hemos vivido. Estaba haciendo un poco de repaso mental, ¿no?, de todo lo que hemos vivido. Esas acciones tan bonitas técnicamente que hemos tenido al inicio de carrera. Las batallas sostenidas durante tanto tiempo, luego los problemas que han tenido varios pilotos con las paradas en boxes. O sea, había tenido una carrera de todo, recordamos, estaba viendo ahora el único abandono, bueno, ha habido dos, perdón, Sergio Toledo finalmente abandonado, supongo que porque sabía la penalización que se le venía, me imagino que no habrán podido hacer la parada por problemas con el compañero, y el otro abandono es el de Cristian Segovia, que hoy salía segundo y en la primera curva se ponía primero y, bueno, pues luego tenía un toque en la subida de Orrus y se iba para afuera. Esos son los dos abandonos del día de hoy. Un saludo para ellos. Una pena que no hayan podido terminar. Pero bueno, pues estos son las carreras, ¿no, Esteban? Efectivamente, esto es así. Aquí, bueno, pues puede pasar de todo, ¿no? Y de hecho, pues pasa, ¿no? De descuidar que pasa. Y volvemos a la sexta, séptima. Ha cogido unos metros ahora Salvador. Fijaros, está a un segundito de Mario. Un poquito de oxígeno entre ellos. Les habíamos dejado, bueno, pues bastante más cerca. Veremos a ver si es que está metiendo ahora la directa Salva o por contra, bueno, pues está perdiendo un poco de ritmo Mario. De cualquier forma, poco les queda, ¿no?, para resolver este duelo. A ver qué ocurre en estos 7 minutos, si es capaz Mario de arrebatar la posición o, bueno, o Salva sigue defendiéndose, pues como lo está haciendo, ¿no?, que lo está haciendo pues realmente bien. Sí, está claro que lo que quieran hacer lo tienen que hacer ya, lo tienen que hacer ahora. Es verdad que Mario sí que ha perdido unos metros, pero bueno, como digo, llevan prácticamente media hora en batalla. A veces López por delante, a veces Marín por delante. Se van alternando un poco, yo creo. Ahora sí que parece que se quedaba un poquito por detrás el piloto de Odox, pero bueno, de cara a estos 7 últimos minutos que serán, Esteban, yo me imagino que 3 vueltas, dependerá un poquito de donde esté Llaneza, tal vez 4, porque Llaneza está... No, está empezando la vuelta, van a ser 3 vueltas. Yo creo que quedan 3 vueltas, Esteban, para que esto termine. Sí, ahí va a estar, ¿no? 3 vueltitas, a ver qué pasa. Bueno, poco va a pasar por la parte de arriba, que fijaros, ¿no? Como bien decías, Alejandro Llaneza se mantiene en esa primera posición, 2:18.4, muy buena vuelta esta última, muy constante, muy estable. Bueno, pues incluso con la pérdida de los neumáticos y demás, lo está haciendo muy bien. Unai Aguado ha rodado un poquito más lento, con lo cual no le recorta nada en esta última vuelta. De hecho, bueno, pues ha perdido de nuevo otro poquito, ¿no? Ahí lo vemos en los tiempos. Javier Cifuentes, lo que decíamos, pues que lo ha hecho también muy bien. Y ahí está en tercera posición. Nicolás Nogueira le tiene por detrás a, bueno, pues a 3 segundos. No, salvo catástrofe, no debería de llegar. Julián González está quinto. Ahí le vemos con ese Mercedes. Grande Julián. Y bueno, Salva López, sexta posición, que es el que estaría ahora en lucha. Todavía se mantiene defendiéndose de Mario Marín, que no se lo va a poner tan fácil, ¿no? De hecho, ha vuelto a llegar. Está a 0-4, 0-3, o sea que la historia se repite. Vuelve la lucha a esta sexta posición.
Pues sí, y los pilotos yo creo que ahora ya levantando un poquito el pie, pilotos como Alejandro Llanez, Unai Aguado, después de ver lo que le ha ocurrido a Naves, no creo que se la quieran jugar, no creo que quieran apretar, me imagino que estarán asegurando. Llanez y Berrios han labrado una buena diferencia un buen colchón con respecto a Aguado, y Aguado ha hecho lo mismo con respecto a Cifuentes, o sea que yo, si fuera ellos, intentaría asegurar los 5 minutos de carrera que quedan, que no es nada, y asegurar esas posiciones que, bueno, pues como digo, se las han labrado durante toda la carrera, porque hemos visto ritmos excepcionales y sobre todo muy muy constantes. Tanto y tanto que excepcionales y constantes. Yo no lo hubiera definido mejor, ¿no? Así ha sido una carrera excepcional, como todas las que salen aquí en Assetto.es, o el 95,9%, por no decir todas. Ya os digo que, bueno, pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho nivel del que tenemos en pista, de los mejores pilotos del país implicados en estos campeonatos. Son nombres muy conocidos, pilotos que, bueno, pues participan en campeonatos a nivel mundial con grandes resultados. Y bueno, pues por unas veces o por otras tenemos la suerte de verlos en estas parrillas. Si quieres participar y medirte con los grandes, puedes hacerlo a través de este enlace que te dejamos en el chat. Por supuesto que sí, el enlace es Assetto.es, no podía ser otro. Y ahí es donde tenéis que uniros al Discord y bueno, y empezar a participar en esta andadura. Ya os decimos, si sois buenos pilotos, si creéis que tenéis mucho nivel, podéis mediros aquí en pista, ¿no? Con los chicos, por supuesto que sí, tendréis las puertas abiertas. Y si sois pilotos más noveles, también podréis participar. Y estoy seguro de que aprenderéis mucho al lado de estos titanes. Gabri, no sé qué opinas tú, ¿a qué tengo razón? Y además, espérate, porque es que lo estamos viendo en pantalla, fijaros, ¿no? Hablando de nivel, bueno, pues sigue la batalla Odox contra Salvador López. No sé a qué equipo pertenece Salvador López, no sé si lo recuerdas tú por... Bueno, por hablar de equipos, ¿no? Ya que realmente aquí hoy estamos viendo labores de varios pilotos, no únicamente los que tenemos en pista. Te lo pone lo que pasa es que yo no lo veo porque se me ve muy chiquitín en la pantalla, pero sí, ¿Cuál? Perdona, que se te ha cortado. Incansables Racing. Ah, vale, por eso es que no, yo me parecía un nombre extraño, que lo veo muy chiquitín en la, le veo las letras como lo estoy sacando a través de la aplicación. Pero es lo que te digo, que bueno, pues en este caso no lo sé si será pues porque no tiene equipo este chico, que bueno, pues hay que echarle el ojo a Salvador López, ¿eh? En este caso, porque bueno, pues es un gran piloto. Incansable Racing, yo la verdad que quizás sea un equipo oficial, y disculparme de verdad, chicos, si me estáis viendo, que nunca os había oído, o sea, no me he parado a pensarlo, pero bueno, pues bienvenidos también, por supuesto que sí, bueno, bienvenidos, estamos ya a mitad del campeonato. Pero ya me entendéis, ¿no? Esto es una alegría, al final es una gran familia. Bueno, pues solo con leeros ya sé quiénes sois. En fin, es una pasada. Ya son muchas carreras juntos y esperemos vivir muchas más. Esto, cerraremos el año y tener con total seguridad que el año que viene en enero se abrirán nuevos campeonatos. Van a venir sorpresas de la mano de la comunidad, porque sí, porque es así. Y bueno, siempre están pensando en cómo mejorar, cómo darle una vuelta de tuerca, ¿no? A sus parrillas y a sus campeonatos. Y de cara a enero, pues habrá alguna sorpresa. No puedo decir más porque si no, Raúl me mata. Y por supuesto, porque no lo sé. También, de momento, tengo alguna ligera idea. Pero ya os digo que va a haber carreras para rato aquí en Assetto.es. Y madre mía, cómo está esta lucha, Gabri, que no para. Bueno, no se separa, ¿no? De esa parte trasera Mario. Sigue pegado, sigue todo el rato 0-4, 0-3. Llegan las frenadas, pero Salva no le cede ni un milímetro. Sí, yo creo que le falta un drive-thru para el coche 63, que en este caso es Enrique Canseco, 17ª posición. Y como digo, a Mario Marina, el piloto de Odox, creo que le falta un poquito más de ritmo para poder adelantar a López. Puede que sea un poco más rápido que López, porque si no, no sería capaz de rodar tan cerca de él. Pero hace falta un poquito más, yo creo, para adelantar, porque estamos viendo que es capaz de mantenerse. Llevan ya un montón de vueltas, un montón de minutos uno detrás del otro. Ahora ha caído, ha caído un segundo con uno con dos. Fíjate. Sí, ha sido en estas primeras curvas. No sé muy bien exactamente qué es lo que ha pasado. Sí, cierto, ¿eh? Disculpa que te he interrumpido, porque justo lo estábamos viendo en directo y digo, anda, es la primera vez que les veo tan distantes. Ahora le ha recuperado una decimita, ha levantado a tercer warning. Grande, Raúl, que no podía estar. Bueno, pues ya te echaba en falta. Cago en la leche, grande, Raúl. Justo, bueno, pues estamos viendo este final de la carrera, último warning, cuidadito, le ha llegado el aviso, va a mantenerse en esa 7ª posición. Bueno, pues tenemos información privilegiada, en este caso, compañero de equipo Raúl. Y bueno, pues aún así creemos que es una de las actuaciones importantes, ¿no? En el día de hoy, la que ha hecho Mario Marín, que como decimos, pues en qué posición le hemos visto cuando ha salido de boxes. Además ha sido esa parada tempranera, ¿no?
de Ricard Pozo. Puede ser la 16, quizá, una cosa así. Sí, bueno, lo único no era muy real porque era bueno, el tráfico, creo que ha sido el primer piloto, creo que ha parado. Estaba ha sido por una parada bastante tempranera. Tiene razón. Y vámonos, Esteban, si te parece bien, con Alejandro Llaneza, que ya está en su última vuelta y nos quedamos con él. Bueno, pues el drive-thru para el coche 63, vale, para Enrique Canseco todavía sí. lo marcaba ahí. Como digo, nos vamos con Alejandro Llaneza, que bueno, pues hoy no le hemos tenido mucho en pantalla porque bueno, el ritmo estratosférico que ha marcado él y Javier Berrio le han hecho que se hayan alejado rápidamente, ¿no? De la multitud. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta última vuelta de honor. Estamos en la vuelta 38 con Alejandro Llaneza, grande hoy Alejandro y Javier. Bueno, pues que han estado como dos titanes en sus stints y bueno, pues han conseguido afianzarse la primera posición a falta de que termine esta última vuelta, ¿no? Hoy ya os decimos que no es tarea fácil debido al nivel que hemos visto en pista. Fijaros los chicos que vienen por detrás de XBD también, Unai, bueno, pues ha estado brutal. Javier Cifuentes también, Nicolás Nogueira también, en fin, o sea, todos chapó, por eso decimos que tiene mucho mérito, ¿no? Hoy ganar esta carrera, ¿no? Es bueno, pues una victoria importante, Gabri. Sí, las carreras a una hora y media. Bueno, cuanto más larga es la carrera, más posibilidades hay de que ocurran cosas, más vueltas das, más exprimes la máquina, sobre todo aquí con cambio de piloto, que como hemos visto, hay muchas cosas que pueden salir mal en el tema de los cambios de piloto. No es una, digamos, no es una labor trivial. Ha habido pilotos que hoy, equipos que hoy lo han pasado realmente mal en ese aspecto. Y bueno, parece que Llaneza no ha sido uno de ellos. Buen trabajo, buen ritmo, ya desde el principio de la carrera. Y al final, bueno, pues todo el mundo recoge sus frutos, ¿no? Recoge por eso, por lo que han estado trabajando durante toda la carrera. Hora y media, como decimos, 38 vueltas de Alejandro Llaneza, que la va a completar la última. Bueno, pues en escasas curvas. Se va un poquito largo en esta última chicane y Llaneza, bueno, pues que va a ganar la carrera, Esteban. Qué bonito, Gabri. Ahí vemos a Alejandro Llaneza celebrándolo muy, muy, muy contento y no es para menos. Hoy tienen que estar contentos, ya os decimos, porque esta victoria es de las importantes debido al nivel en pista y bueno, pues y la gesta, ¿no? En el día de hoy. Qué grandes, Unai Aguado. Le vamos a ver pasar en esa segunda posición. Grandísimos también. Enormes los chicos de XBD, que bueno, que están líderes del campeonato y de nuevo pues se va a llevar unos muy buenos puntitos. Javier Cifuentes también, estaban creo que quintos en el campeonato y ahí está, ¿no? Pues fíjate, no sé si me estoy equivocando, igual es al revés, disculparme. XBD está primero. XBD por eso, está, y luego está el XBD, el otro equipo están los quintos también, de los dos que tienen. Sí, efectivamente. Ahí está, bueno, pues seguimos con el repaso. Nicolás Nogueira, cuarto. Ahí lo vemos, también de Fast, grandes. Julián López, quinta posición. Ahí deberíamos entrar por línea de meta. Bueno, pues Julián, muy buen trabajo también. Salvador López, sexto. Ahí le vemos que al final se ha defendido, ha aguantado los envites de Mario, que le vemos que viene por detrás en séptima. Fijaros, pasar los dos, celebrándolo, muy contento Salvador, muy contento, no es para menos. Y por supuesto Mario Marín, pues también chapó, ¿no? Chapó la actuación de Mario. Alex Fernández, ahí le veríamos, octavo. Él, por supuesto, y el compañero Javier Martínez, noveno. Ahí estaría José Pareja, décimo. David Serra, vamos a ver a José. David Serra, décimo primero, también con complicaciones en el día de hoy. Y con, bueno, ahora cuando pase por línea de meta, vamos a ver si le caen esos segundos en la parte trasera. Fijaros, si le caen esos segundos, es que no, ahí está, esa penalización es que no ha cambiado de piloto, habrá estado él por diferentes motivos, quizá no haya podido venir su compañero, no lo sabemos, pero de cualquier forma, pues un abrazote a David, porque oye, pues esto es un varapalo, pero es lo que hay, ¿no? Daniel Naves, décimo segundo, Miguel Ángel Velasco, décimo tercero, ahí le vemos, Jenis Valls, grande Jenis, décimo cuarto. Claro que sí, bueno, pues Fernando Naves, vamos rápidamente, Fernando Naredo, perdón, Fernando, le vemos decimoquinto, Rubén Grueira, Borja Hernández, pues Manu Prieto, Nacho Limorti, Enrique Canseco, Chris Rubilar, Sergio Toledo, que no está con nosotros, Marc Solá, Daniel Durán y Cristian Segovia, que creo que no está con nosotros también. Bueno, pues carrerón interesantísimo el que hemos vivido en el día de hoy. Bueno, pues en este caso, ya sabéis, no tenemos entrevistas, las haremos en la final, eso sí, ahí no nos las podemos perder. Pero bueno, no me gustaría, bueno, pues cerrar la retransmisión sin de nuevo pues que nos planteen las impresiones, qué tal se lo ha pasado, cómo lo has vivido, compañero Gabriel, la carrera en el día de hoy.
Pues una carrera, yo creo, excepcional, además en todos los aspectos, porque hemos visto un poco de todo. También la estrategia es cierto que no da mucho margen, porque siempre se suelen separar los stints para que cada piloto corra la mitad. Pero bueno, hemos visto en equipos como en Odox que lo llevan siempre un pasito más allá, ¿no? Optimizando tiempos, optimizando los ritmos de los pilotos para, bueno, pues hacer la parada en el momento apropiado. Una carrera genial, el circuito también ha sido apropiado para ello. Nos iremos dentro de 2 semanas a Snetterton, un circuito radicalmente diferente que Eso no es. nos va a dar las mismas batallas, por lo menos no van a ser iguales, van a ser batallas más estratégicas, batallas más lentas, batallas más, bueno, pues de trabajarse al piloto delante. Las grandes rectas de Spa facilitan un poquito los adelantamientos y así lo hemos visto porque hoy, Esteban, hemos tenido una gran cantidad de ellos. Qué bonito, qué bonito, qué bien lo hemos pasado otro día más, que hemos otra tarde que hemos echado aquí con los chicos de Aseto.es y bueno, y esperemos pues que sigan saliendo carrerones como las que estamos viviendo. De momento, la próxima cita que tenemos en nuestro calendario Aseto.es es la GT Challenge, que será este jueves. En su quinta cita nos vamos a ir al circuito de Oulton Park. Atentos también, no os la podéis perder. Porque bueno, pues alrededor de las 10 menos cuarto estaremos ya por ahí dando caña. Ya os decimos, chicos, que nos lo vamos a pasar súper bien. Muy buena participación, muy buena asistencia en esa carrera y, por supuesto, muchísimo nivel. Que eso es lo más importante, Gabri. Qué grande. Bueno, pues dicho esto, echar el emplazamiento para la próxima cita, pues ya solo nos queda despedirnos, daros las gracias por vuestra participación y asistencia, como siempre, que sois unos titanes y unos grandes, y os apreciamos mucho desde aquí, desde cabina, por supuesto que sí, nos hacéis los directos más a menos, y bueno, pues que sois unos grandes, y a mi compañero Gabri, pues qué le voy a decir, ¿no, Gabri? Que has estado, bueno, pues como siempre, chapó, grande la actuación tuya hoy aquí en cabina. Lo he disfrutado mucho contigo y bueno, pues de nuevo darte las gracias. Nada, tío Esteban, un placer haber podido estar aquí. Gracias por la oportunidad y nada, espero seguir muchas carreras más y que bueno, sean iguales o mejor que esta. Ahí está, y nosotros que estés aquí con nosotros, que lo estarás, le tendremos a Gabri, no tengáis ninguna duda. Bueno, pues dicho todo esto, no nos queda más que enviaros un abrazote y que nos vemos en la próxima. Venga, pasar buena semana, un abrazo, chao.